este año celebramos la llegada del abogado Dax López a nuestra firma de abogados. ¡Yay! Sus amigos en el campo Grayson López, queremos desearles felices fiestas. ¡And Happy New Year! vamos a ver esta película, güey. güey, sí, cuando veníamos en el carro dices, vamos a ver esta película. Este ya no era yo. Sí, güey. <laughs> Mira, lo que escucho es que tienen mucha potencia. El chavo que canta, güey, le echa toda la canasta de los huevos. Entonces, este, eso me gusta, ¿me entiendes? Y traen una buena rola, está muy bien mi grupo. Ojalá que lo pueda yo escuchar con más detenimiento. Te mando en sus letras. Yo no te puedo decir, sabes que Alberto conocí a alguien y ya no me importas tú, porque sería cruel, entiendes? Claro, claro. Ahí está la línea divisoria entre estoy haciendo lo correcto y estoy siendo cruel contigo. Yo no quiero perder el tiempo sacando cosas. No porque no sean buenos los covers. Sino porque te vas a, te vas a meter un, un sábado ahí a, a, a sacar a YouTube, a, a ponerte a sacar las guitarras de ese. Mejor no. no, no, me pongo a, a componer una rola mía. Eso bueno, ese es bueno, es mi punto de vista. Welcome to La Dosis and Rock Radio and More. Muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Atlanta a todo el mundo. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, yo lo escucho bien. Oh, mira, hombre, este hombre que sí tiene audio, hey, hey. Oye, de verdad que yo de repente siento, yo no me escucho así muy recio, pero cuando lo subo y después escucho la retransmisión, me escucho bien recio. Si el público nos puede decir cómo nos estamos escuchando, sería muy 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 este hel hel hel. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos iniciando esta tarde de 16 de diciembre del año 2021 para que quede en la bitácora de vuelo una excelente entrevista con un pues con una banda metalera colombiana siempre Siempre agradeciendo a las, bandas, este, a las bandas de países como Colombia, Venezuela, Puerto Rico, que estén con nosotros. Y dando gracias a Dios, ¿verdad? Que estas bandas han podido sobre, sobrevivir una cultura, pues como le había dicho un amigo antes, ¿verdad? Otro colombiano, le dije, ustedes han sobrevivido en una cultura genital, ¿no? Que <laughs> la significa? gente nomás está pensando en bailar y mover los genitales. Porque eso es lo que son allá en Colombia y en Puerto Rico y Cuba, a mover los genitales, nomás están pensando en mover los genitales, ¿verdad? O sea, ¿sí o pues, no? Eh, pues no, sí, es una cultura pues, tropical, es una, una música que estamos rodeados de mucha música, porque no es solamente eh, lo que ahorita se está moviendo mucho reggaetón, o mucha, sino que venimos de, de, de mucha influencia, entonces. Eh, también hay mucho rock, aunque no crean en Colombia no, hay mucho, mucho, metal. De que si sí hay, sí hay, pero que es el. O sea, sufren mucho. Eso es lo que yo digo. O sea, sale un reggaetonero, te toca tres tonos, sacan una letra bien estúpida y, 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 y hasta a mí me gusta, ¿verdad? Estoy en una fiesta y, y ahí estoy como pendejo. Y, y, y sale una banda como tú y que la conciencia y que la chingada y unas letras acá bien. Bien, pues. Que quieres decir algo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y que quieres poner un poquito ahí algo y ser bien, bien tú y demás. Y pues no sacas ni para. O sea, es puro sacrificio lo que hacemos. Lo que hago yo es un esfuerzo mío, de Laura, de Gore Diablo, del maestro, de distorsión, de un chorro de personas que colaboramos en, esta, en este movimiento de Rock Radio de Mall. Lo hacemos con un chorro de cariño para por estar en, 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 con bandas. Yo tengo mi propia banda y la he tenido por pues 40 años, ¿verdad? El año que viene cumplimos, este año, este año que viene, perdón, claro. cumplimos 40 años y sé lo que es sufrir de estar, estar en, hacer rock and roll. Vamos a platicar esta tarde de, de la banda Exegesis, que son una banda colombiana, ¿verdad? Pero son, ellos ahorita radican en la ciudad de Chicago, Illinois, una ciudad de bastante... Bastante frío. Bastante frío, o sea, yo, estaba, yo estuve ahí, sabes que yo estuve promoviendo mi disco, un disco que saqué solo en el 2005, y me quedé en un hotel que se llama Lenox, mi estimado Juan Garzón, de okay. la banda Exégesis. ¿Lo conoces el Hotel Lenox? No, 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 ¿dónde queda? Está ahí en el centro, en el ah, Downtown. Okay. Y bueno, pues bien bonito porque quería estar en Downtown y fui a tiendas de música a llevar, a una estación, fui a una, una entrevista y todo y, y me salí una mañana mi estimado Juan Garzón me salí a caminar este y pasé por el puente sal, sal, sales de a que estás en los edificios y lo pasas por un puente donde está el, todo el lago sí el río Chicago sí el río Chicago oye no 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 se me querían caer las la nariz o sea de no, qué fecha fue, qué fecha vino era en febrero uy o sea, claro no, en la sea, mitad un... del invierno no era no se, se le cae antes, se me ca... Antes no sentí, sentí que se me iba a caer el... si se te puede caer, ¿eh? O sea, es que es el aire, ¿no? O sea, el, el viento está bien fuerte y se sentía así como... Yo no iba preparado como me di cuenta que otras personas iban preparadas. Entonces... No, aquí, aquí el invierno es bien brutal. El que quiera vivir en Chicago tiene que pasar primero por un invierno y ahí sí decide si, quiere, si puede vivir en Chicago porque... Aquí tras de eso no pega el frío, sino como se conoce como la ciudad de los vientos. Entonces, eh, el, el viento pega duro, o se quema, es un viento que... Que quema, eh, exactamente. Sí, que quema. Yo sentía que me quemaba la cara y quería, quería cruzar, pero creo que me tuve que devolver, no, no pude más este, con, con la travesía. Fue un placer estar, este, en, estar allá en, en esa ciudad. Es una ciudad con bastante pues con bastante tradición artística, ¿verdad? O sea, tú en el centro, los grandes, los grandes eh, comediantes y todo eso de, de Nueva York y hasta de Los Ángeles en, vienen del teatro de Chicago. Sí, este, sí, aquí en Chicago lo que, lo que manda a la parada, pues eh, en, se sabe que es el blues y el rock, el, el, el rock and roll y el blues, el, el Chicago fue, fue uno. Fue una de los, las primeras ciudades donde salieron bandas de blues. Y donde uno vaya, puede encontrar un bar de una banda tocando blues. Entonces, eh, sí. es, es muy interesante. Claro, ahorita se mueve mucho lo que es el trap y todo lo... Usted sabe que Chicago está, pues las pandillas mandan también las paradas, ¿no? Y se mueve mucho esa música trap, se mueve música. Pero también hay una escena rockera underground. Que, que hace conciertos, que eh, nos, no, uno cree que cuando viene de Colombia no dice, uy, no, vengo a Estados Unidos, aquí es una escena más grande, rockera. No, eso al final es igual, el, el rock en todo el mundo, eh, <laughs> nos movemos exactamente igual y, y no son estadios completos llenos, sino son de las, bandas, de las grandes bandas, pues las bandas que estamos en el underground. Eh, los toca muy duro en cualquier parte de, de, del mundo Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos Pues por la economía del país Ayuda un poco a que, a que sea más fácil Adquirir un CD o, a, o comprar un ticket No, y, y también ayuda un, Ayuda a que puedes trabajar De algo más Y comprarte tu guitarrita Y, y comprarte tu amplificadorcito Y trabajar Y tocar gratis ¿verdad? Entonces Ese es lo que se puede hacer mejor Aquí en Estados Unidos que podemos hacer otras cosas mientras podemos este cómo se llama también hacer y colaborar con la música ahorita el rock está acá está está en el suelo ¿verdad? a nivel a nivel comercial sí a nivel comercial está muy está muy eh, estamos muy, muy muy en, todo el, en no solamente en, el, en, la, en la parte latina sino en todas partes to uno ve conciertos gringos también eh, tú graves? tienes tú tienes este un este tú tienes un, un eh, eh, primeramente, me, me distraje, mil, mil disculpas. Estoy con Juan Garzón de la banda Exégesis, una vez más. Ellos son de una banda colombiana en, en Chicago. Eh, ellos tienen, ahorita tienes, vamos a hablar, ¿tienes eh, cuántos CDs producidos? Tenemos cuatro, cuatro CDs completos. Cuatro CDs. Eh, eh, a ver, les muestro algo. Yo sí, tengo por aquí... adelante, me gusta tu background ahí. Eh, ¿Eh? Yo trabajo en una disquera, es la disquera eh. la, que, la que nos representa, entonces ellos tienen pues todas las bandas de, de, de rock, tienen bandas de blues, de jazz, de celta y, y pues nosotros cuando firmamos con ellos hace ya, se, ya vamos para siete años, eh, sacamos dos nuevas producciones pero veníamos de Colombia con dos producciones, una se llama Lágrimas de Sangre que fue nuestra primera producción, aquí la muestro en pantalla. Esta la sacamos en el 2000. Sí, ahí, A ver, sí le puedo, es que ahí, uh, bajar tantito así. O sale como un. ponle inclinada para que no le dé el, la luz, no nos permite ver. Acércala de nuevo, pero así. Exacto. Está muy padre la portada, ¿eh? O sea, en Chicago estamos hablando que hay una. O sea, las disqueras que distribuyen música de José José y de todos. A, porque allá en Chicago, este es tu segundo disco. ¿Cuál fue el es, primero? Es, el, el primero fue el que les acabé de mostrar que se llama Lágrimas de Sangre. La, la, la... Sí. El segundo se llama Espíritu Artificial. Eh, el tercero se llama Insurrección. Las letras, muy bien, me, 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 y, sí, el cuarto, y el cuarto <susurre> se llama Amén. Amén, exactamente. ¿Qué es la música que tenemos ahorita corriendo en, en la radio? Tenemos sí, es, tres es, canciones es, de Amén es la que queremos como más promocionar porque fue el último que sacamos el año pasado. Entonces... Porque eh, es el más armonioso. Sí, pues... Eh, <risa> <risa> usted sabe no es que cierto, siempre, eh. siempre uno, escribe, no es uno escribe lo que vive. Eh, nosotros pues toda nuestra música es original y tratamos de, de poner siempre lo que, lo que hemos vivido día a día. Y entonces, cuando estamos en Colombia, pues escribíamos mucho de política, mucho de espiritualidad, mucho de, de todo lo que vivíamos alrededor de, en medio de, de cosas de la guerra, en medio de cosas que, vi, que vimos. Y entonces, cada álbum eh, ponemos lo que sentimos, lo que vimos, lo ponemos en nuestra música. Y hay veces ni siquiera necesitamos letras. Hay canciones de nosotros que son bien largas de 12 minutos, como hay canciones de dos minutos donde... Eso es un, como dicen ustedes, un desmadre en pleno concierto, donde el pogo, el mosh pit, y entonces eh, depende el, el lugar donde estemos tocando, también escogemos las canciones. Tenemos, no sé, como unas 60, 70 canciones. Entonces, eh, ese, es, ese es el trabajo. Ya nacimos en el 2003, en octubre del 2003 ya cumplimos 18, 19 años. Entonces, eh, hemos tocado, cuando estábamos en Colombia, tocamos en casi todos los bares de nuestra ciudad, en festivales. Y ya llega un momento donde nosotros ya llevamos 12, 13 años tocando y dijimos: Necesitamos salir. Y, y decidimos eh, eh, empezar a tocar en festivales en Estados Unidos. Y hace 10 hace años empezamos a venir para acá. Y íbamos, volvíamos, tocábamos, hacíamos tours desde Nueva York, tocamos en, en Ohio, tocamos en Filadelfia. Bueno, hacíamos un tour pequeño, como de 4 o 5 estados. Y, en el, y tocamos en un festival eh, aquí en Illinois. Y en ese festival, eh, la disquera Gold Records nos vio y dijo: Yo quiero que ustedes trabajen conmigo, pero tienen que vivir en Chicago. Esa es la, 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 la condición. Entonces, eh, dejar todo en Colombia, dejar amigos, dejar familia, porque, por el sueño de hacer rock, ¿no? Por el sueño no, de hacer no, metal. No tú súper bueno, o sea, total, <laughs> o sea, los amigos ahorita con WhatsApp y con el otro los tienes ahí, ¿verdad? ¿eh? O sea,. Eh... Muy, le felicito, o sea, que, que una muy buena decisión, porque siempre, o sea, nunca te quedes con las ganas de intentar, ¿verdad? Entonces ustedes están en un festival en Detroit, o de... en, en Illinois. Illinois, perdón. En, sí. el, en, en, ese, en, ti, en ese tiempo el, se llamaba, eh, bueno, el, ahorita es Chicago, la... O sea, en, en Illinois es una ciudad, o sea, Illinois es el estado, sí. ¿verdad? Y Chicago, pues, es la ciudad más grande de Illinois. ¿Pero, ¿Pero dónde fue el festival? Pero el festival era en Urbana, Illinois. Ah, ok, ok. Como a, okay, okay. Como a, oh, tres, horas, como a tres horas de Chicago. ¿Quiénes tocaron ahí? Uf, ahí tocaron bandas como P.O.D., Skille, tocaron Demon Hunter, tocaron... Bueno, era er, esos festivales gringos donde son 30 tarimas, eh, to, bandas tocando... Cosas que no se ven en nuestros países. Son, en nuestros países, pues, ahorita hay grandes festivales, ¿no? Pero, pero Me, en ese tiempo... México que, tiene sí. buenos festivales. O sea, de repente son medios desorganizados y demás, pero de que los tienen, los tienen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en es... ese tiempo, pues tocamos uh -huh. en ese festival, pero nosotros tocábamos en una tarima alterna, porque cuando nos escribimos, eh, bueno, usted sabe que cuando uno de banda, así, underground, empieza a buscar contactos y, y festivales, pues nosotros nos escribíamos a todo lo que salía, ¿no? O sea, todo lo que, lo que venía, pues, eh, y, y un concurso de bandas nuevas, pues ya llevamos 10 años, 11 años, y nosotros nos escribimos a ese concurso. Pero se escribieron 100 bandas y solo las 10 primeras bandas tocaban. Entonces nosotros tocamos en esa, en, en la, solo, la gente tenía que votar por internet y nosotros eh, quedamos de cestas. Pero la gente que los gringos acá creyeron que nosotros éramos de Columbia, Ohio, no de Colombia. Con <laughs> madre. <laughs> entonces, eso, cuando, eso. bueno, ustedes ganaron en este festival, necesitan que tocar en este, en este, este día tocan y, y va a estar una tarima, luz, bueno, todo listo para que lleguen, se si hace un contrato, eh, pueden llegar y nosotros ni visa teníamos o sea nosotros no teníamos nada para llegar ni plata entonces cómo así y, 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 cómo y, así así se los colombianos. cómo es la vuelta no cómo es la ¿Cómo vuelta la para vuelta? llegar ¿sí? entonces empezamos todo el recorrido nunca habíamos venido a Estados Unidos cuando llegamos a ese concurso y cuando llegamos al festival la gente decía pero desde dónde vienen no, nosotros venimos de Colombia Suramérica ¿Cómo así? Pues claro, las bandas aquí llegaban con sus trailers, con sus buses que se transforman, con sus bands, y nosotros llegamos sin, en un avión y después a pie, ¿no? A pie. Y, y la gente decía, ¿cómo así? Yo pensé que ustedes eran de Colombia. No, 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 nosotros somos de Colombia. Y aún así, los, usted sabe que los gringos Colombia la pronuncian como Colombia. Entonces, ellos, ellos creían que nosotros éramos de un estado aquí cerca en Ohio, que es como a cuatro horas. Y, y bueno, tocamos en ese festival. Eh, vendimos. O sea, no hubo problema porque, pues imagínate, no, no, no pueden tocar porque tienen que ser americanos. Este, no, no, ya, no con, era el, ya con el final no, acá. Ya, no, ya, ya estamos estaban acá, ahí, sí. pásenle. Hágale, hágale sin miedo. Oye, eh, qué. qué y tocamos una qué vez, historia tan chida, ¿eh? Eh, Pues gracias a Dios todo lo que salió fue bien brutal porque nosotros llegamos sin dinero, llegamos sin nada. Normalmente nosotros tocamos en festivales en Colombia muy grandes o pequeños, pero vendíamos muy poca mercancía, ¿no? Usted sabe que uno puede tocar en un festival. En Colombia hay muy buenos festivales, muy grandes también, como en México. Y uno toca ante dos mil, tres mil personas y se baja y solo vende dos, tres CDs. Sí. Y uno. chescodos y, ¿eh? y nosotros no, no puedo decíamos, ¿pero por, qué? ¿por qué? Pues uno entiende que la economía de nuestro país, es sacar. 10, no, 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 10, mira, 10 dólares, hay, gente, mira hay gente que, que, no, que sí. tiene dinero. Ah, no, pero lo quieren gratis. Sí, sí. Y, y, y aquí en Atlanta es igual, o sea, no, no, no pueden comprar un pinche boleto, no, no podemos. Porque lo, estamos acostumbrados a que nos den todo gratis. Este, el boleto, el todo, ah ¿eh? o sea, Sí, 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 sí. Yo este te, esto... yo sí, yo sí, ¿verdad? Porque pues no, se sabe cómo tengo es la mi baila. medio, ¿verdad? Yo tengo sí. mi medio y los ayudo gratis a las bandas. Reperdió, regálenme unos, oye, mándame unos CDs, güey, para, claro, para tener, claro, o sea, para, claro, para, 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 que para dar, físico. ahorita para navidad, y. Y, y este, y, y sí me gustaría tener su CDs, muchas personas me mandan su CD, de hecho de Europa me mandan CDs, bandas que he entrevisto, y, y ese es un problema que tenemos, pero adelante, estás entonces. Entonces en... llegamos a este festival, el festival eran sesenta mil personas, ¿no? Pero como esas 60.000 personas se dividían en tarimas, en 30 tarimas, nosotros tocamos en una tarima pequeña, ¿no? Se ha visto como la paluza, que hay tarimas pequeñitas. Nosotros tocamos en una tarima pequeña y ahí en esa tarima habían 300 personas. No habían ¿Con muchas clases. Tocamos y vendimos casi 300 CDs. No, o sea, ¿Sí me entiende? La, sí. diferencia, la diferencia fue brutal porque... ¿Qué David, disco fue ese, el primer disco? Ese fue el, el primero y el segundo. Enséñamelo, el, enséñamelo, lo, enséñamelo. Lo, los dos, los dos. O primeros... sea, el primero y el segundo lo hiciste en, Mexi en, en Colombia. Colombia. O sea, sí, ya lo, lo traían, en, se lo trajeron en, en paquetes. En, en... O sea, ese disco te lo se lo trajeron ustedes en cajita. En, bueno, en cajita. Eso, eso también es otra. Usted sabe cómo es la vuelta cuando uno viene, que uno si no trae, eh, no paga los impuestos de cada CD y todo. Entonces pues, nosotros no sabíamos cómo, era la primera vez que veníamos y traer todos esos CDs. Entonces, cada uno, en vez de traerse 10 calzoncillos, pues tráigase 3 CDs, ¿no? En vez de traer, <laughs> lo que nos importaba era, era mostrar los CDs, mostrar nuestra sí. música. Eso, meta solo dos calzoncillos y un pantalón y se fue. Pero nuestra, nuestra maleta estaba repleta de CDs. No traíamos ni ropa porque solo una camisa, dos camisetas y ya. Pero entonces, eso fue, trajimos como 200, 300 CDs y todos, casi todos se fueron. Todos. Entonces. Entonces, eso fue un cambio también drástico para nosotros, entender que la gente, pues bueno, aquí la gente saca 10 dólares más fácil, ¿no? Eh, entender que la gente le compre a uno su música y se sabe que uno como artista, eh, que, que el poder vender lo que hace es, es, es una satisfacción muy brutal. Entonces, ya después el festival les gustó mucho y volvimos al siguiente año, nos invitaron a otros festivales y volvemos al siguiente año y tocamos cuatro veces. Y ya el último año nos vio una disquera y dijo, yo quiero que trabajen conmigo, pero pues tienen que hacer todo. El primer año sí, fue en el 2000, que el 2003 el 2000, iniciaron, ustedes allá en Colombia, en el nosotros 2003. Nosotros iniciamos en el 2003, el primer año que tocamos aquí fue en el 2010. Ah, o sea, fueron, ya venían bien, traía, ya venían bien amarrados, ya traían. Sí, 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 nosotros ya somos una banda que tocábamos mucho en Colombia, en grandes festivales y eso, pero... Pero ya o sea, llega un momento donde uno ya ha tocado en muchos lugares que necesita salir, por eso. Fue... Siempre han sido eh, ustedes un, un power trio, un tres. No, antes éramos cinco. Eh, ¿Y qué pasó? Por, el, por la vuelta de que tocaba radicarse en otro país, ya no están ya a la gente no le gusta mucho, ¿no? Entonces, eh, pero sí vinieron los. Vinimos cinco. los cinco, vinimos los cinco, teníamos teclista, dos guitarras, bajo, batería, todo. Ahorita es batería, guitarra y, 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 y voz y bajo, ¿no? Entonces eh, yo soy bajista y el vocalista, mi hermano es el guitarrista y el baterista. Entonces veníamos ¿Cómo? cinco, veníamos cinco y de, de, ese, de ese barco ya se bajó el teclista porque pues él tiene un trabajo en Colombia, es ingeniero y ya decir voy a dejar todo por el rock and roll. Dif... En el, los primeros años él lo hizo. Pero ya después seguir, seguir, es una inversión que en, en, el, no, principio, está... en el principio a uno, no uno se toca poner, ¿no? A todos, todos sabemos cómo es la vuelta. Nos toca poner la plata a todos desde, desde su bolsillo. Ya después cuando ya se pueden vender música, ya cuando... Pero en el principio fue muy berraco, muy difícil, porque no sabíamos cómo enfrentarnos primero porque ninguno de nosotros hablaba inglés. Y entonces cuando la disquera nos contrata, eh, muchas otras bandas nos decían que ustedes tienen que cantar en inglés porque aquí solo se mueve eso. Y nosotros, hijo de madre, ¿cómo hacemos? Y entonces, cuando les quiera, nos firma el contrato. Dice: Es que yo, yo los quiero a ustedes porque hablan español. Porque yo tengo muchas bandas aquí que, que hablan inglés, pero yo no tengo ninguna que hable español. Y Chicago es una escena que habla en español. A 50% de Chicago es gente que habla español. Entonces, necesitamos abrir un mercado para gente que habla en español. Está con y... madre Chicago. Chicago es una. Pues yo tuve la mala experiencia de ir en, fr... en tiempo de frío, ¿ah? ¿eh? No, de, de... pero es que vine en febrero, hermano. O sea, sí, sí. Pero sí fui, fui una vez a una convención en tiempo de verano. Este, pero. Y estuvo padrísimo, pero casi no salimos del hotel. Aunque un amigo y yo agarramos el tren y nos fuimos al barrio mexicano, ¿verdad? Porque queríamos probar los tacos de allá y la comida de allá. Entonces volvimos, uh, volvimos ya, y me la pasamos en el hotel, una convención, tres días, dos días, no me acuerdo. Pero lo que sí recuerdo fue que, que, que en el día que, cuando fui en el, en el, en el día de, 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 de en la semanita, que me quedó una semana y todo, sí fue una muy mala experiencia en la, que, lo que fue, o sea, el frío, o sea, renté carro y todo, andaba en carro para todas partes, pero no... <laughs> Tú te bajas de un lugar y vas ay wey. O sea, está más frío, mucho más frío que Atlanta, donde estamos sí, aquí, sí, sí. donde tienes sí, tu casa. Sí, Aquí es cerca de Canadá. Aquí ya estamos a seis horas de Canadá y, ¿Y? Es, es, es nieve, sí. frío, es bravo, o sea. Es bravo. ¿Cómo? O sea, cuando se vinieron para acá, ¿no crees que a lo mejor uno de los el tecladista y el otro también se salieron del barco por por lo mismo del frío? Pues no creo que haya sido por el no, frío. No. Nosotros somos de Bogotá. Ah, en Bogotá okay. hace o sea, frío. frío. Hace frío, pero no, no tanto como en Chicago, no. Hace frío como uh -huh. si fuera un otoño acá. ¿Cómo como celebran ustedes en, en Bogotá la Navidad? O sea, ustedes celebran posadas, hacen las fiestas navideñas. No, en, en, en Bogotá las, no se llaman posadas, sino se llaman novenas. Novenas. Entonces, nueve porque... días, nueve días antes de, de bueno, la, la, la tradición católica, ¿no? Sí. Porque bueno, no todos hacemos eso, pero mi familia sí lo hacen, donde más que, que ponerse a rezar un rosario es como reunirse nueve días antes con la familia. Y, y compartir, comer, jugar, bueno, hacer, hacer lo que lo que tiene significado la Navidad. Durante nueve días antes del 24 de diciembre se reúnen en cada casa, pero eso son cuando son familias grandes. Hay familias que no lo hacen, hay familias que lo hacen en los barrios, entonces en los barrios hacen todo aún... Cierren, eh, ¿verdad? Cierren. Hay algunos barrios, ¿no? Pues estaba hablando de cuando yo estaba en Bogotá hace ya siete, ocho años. Yo sé que ha cambiado la vaina, ahora hacen es virtuales, ¿no? Ahora las reuniones, muchas las hacen virtuales, pero en ese tiempo, y sé que ahorita también algunos lo hacen, arman el pesebre y llega la gente y se reúne. Las iglesias católicas, los cristianos hacen otras cosas, los, bueno, cada uno en su creencia hace, hace, hace cosas, pero sí es un tiempo donde, donde se siente la, la unión familiar, donde la gente utiliza la Navidad como excusa. Sí. para también para también visitar a la familia porque pues en todo el año no lo hizo oiga, en diciembre aunque sea salen a pasear o sea en los bogotanos nosotros que somos de región fría salimos a las a las, a las zonas cercanas porque en bogotá uno eh, anda dos horas y ya ya llega hasta calentito sí bajas no porque bajas Sí, creo sí, que sí. Bogotá está arriba es está en una montaña, está encima de una montaña entonces sí. cuando llegamos ya a Tierra Caliente eso los bogotanos se notan porque los bogotanos es el que usa chancletas con medias el bogotano es el que mejor dicho, ahí la gente, es, se va a ver la gente de ciudad pero y nosotros... ¿Y ¿no les caen gordos a la gente de, 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 de los pueblos? Los, a los, porque por ejemplo en el DEF allá en México a, a la gente del DEF este, no la quieren mucho al Distrito Federal o de la Ciudad de México no los quieren mucho en muchas partes yo te digo en siempre nosotros yo a mí me gustaba mucho molestarlos cuando yo estaba en la radio ¿de dónde es? Yo soy de Monterrey y de Monterrey y ¿dónde queda? En el norte de, de México cerca de la ciudad. Ellos se burlan de nosotros y yo pues me burlo de ellos todo lo que puedo. ¿eh? Usted les dice chilangos y es Chilangos ¿no? y que haz patria, mata un chilango, cosas así bien fuertes. ¿eh? Pero en Colombia es algo parecido con los rolos, a nosotros nos dicen rolos, nos dicen cachacos, pero pues así que les caigan mal, no, eso, eso cada persona... Le... No, no hay hay es caer también, también mal los... entre comillas ¿verdad? Sí, sí, es, 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 es una más amor que, que nada sí. o sea, entiendo casi... porque los, los bogotanos también echan el chiste con los, con los costeños o sí. también cuando vienen pastuzos o cuando vienen paisas porque también esa, eso pasa otra esa es otra cosa que pasa a nosotros nos dicen a ah, ustedes son de Colombia y la gente empieza a hablar paisa Empieza a decir, oye, ustedes hablan así, ¿no es que Y nosotros, pues, los de Bogotá no hablamos no así. No hablan así, exacto. <laughs> los, los que son de esos países, oye, tienen un humor bien con madre. O sea, tienen, se sacan unos chistes. O sea, saca, de todo lo que sucede, ¿me acuerdo? Sí. Me acuerdo un señor eh, de acá, ¿eh? en Atlanta, estábamos así en un restaurante. Me compraba publicidad y un señor estaba tocando y dice... Y, y, y me dijo a mí no le dijo a él y, dice, y usted por cuánto se calla la hora me tenía me tenía pero muerto o sea siempre estaba diciendo algo chistoso de todo hacía algo muy agradable eh, sí, en, muy en Colombia en Colombia tienen esa esa bueno cada región y hay unos también unos eh, es, Cosas que dicen, ¿no? Los bogotanos son más, más amargados, los paisas son más sí, vendedores, sí, los costeños sí. son más, eh, más perezosos, uh -huh. pero son más bailadores. Pero son cosas que, que no, no puede, uno no puede generalizar, que todas las personas sean así, porque en Bogotá hay de todo, ¿no? Es el centro, la capital. Es claro, y, y claro, en donde, donde quiera, pero hay una tendencia, ¿no? Hay, una, hay un... Hay un perfil que, que tienen, por algo suceden los perfiles y a veces la gente dice no debe uno de generalizar, pero por algo, sin, por algo ¿cómo decían? Es, los estereotipos existen por algo, sí, 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 sí. porque siempre se tienden. Usted, no, y, ese... y esos estereotipos, como usted dice, a mí me ha causado duro aquí en Estados Unidos porque la gente, tras de que tienen estereotipos los latinos, ¿no? También tienen estereotipos los gringos de los colombianos. Entonces sí. dicen, ¡uy, Colombia! Van a tocar cumbia, van a tocar eh, vallenato y nosotros no tocamos esa vaina. Exacto. Entonces... No, eso, eso, oye, algo que te quería decir antes de, de continuar con más detalles de la música, me gustaría saber, pues, de qué se tratan las letras, porque, pues, los títulos no están así de que, oye, mi amor y que la chingada, o sea, son buenos títulos, o sea, se ve que es lo que me gusta a mí. Pues el álbum, los, depende del álbum, hay, hay una temática, ¿no? Nosotros eh, hablamos mucho de, de lo que vivimos y, y nuestra música, eh, ¿para, qué voy, ¿para qué te voy a decir? Si sí hay dos o tres canciones que le hablan al amor o hablan a la soledad, pero lo que en, en Colombia también tenemos muchas otras cosas, ¿no? Y, claro. nosotros, y nosotros desarrollamos, pues... Eh, Peleamos mucho y, y usted va a encontrar una tendencia en nuestra música que nosotros le decimos a la gente que vuelva a sentir, porque es que nos hemos convertido en robots, en que no piensan, en robots que no sienten, y, y, y olvidamos y nos creemos más que, más que superiores, y olvidamos a Dios, y olvidamos a nuestras creencias, y olvidamos nuestra cultura, y entonces. Eh, eh, empezamos, nosotros en nuestra música hablamos mucho de lo espiritual, hablamos mucho, le mostramos un camino también diferente a los jóvenes, hablamos también mucho de, eh, Andrés es, es el guitarrista de nosotros, él está ahí, él está ahí conectado, eh, sino que está trabajando, entonces por eso no pudo estar en la entrevista. Entonces en nuestra música tratamos de, de, de expresar eh, lo que sentimos y lo que vivimos, exégesis es, es la interpretación profunda de un texto, así, se, así es la palabra exégesis. Entonces, como cuando por usted ejemplo hace, la Biblia usted puede hacer una interpretación profunda de la Biblia del Corán de, de cualquier cuando usted hace un exégesis de algo eh, eh, significa que usted cogió y estudió estudió bien ese texto eh, hace como una lo que hacía Octavio Paz, por ejemplo Ajá. me tocó estudiar eh, los este estudios de Octavio Paz de, de sor Juan Inés de la cruz sor Juan Inés de la cruz es, es muy difícil o sea de, 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 de comprender verdad entonces usted hace un exégesis de ese texto, uh -huh. cierto. Exacto. Entonces por eso es que nos llamamos exégesis. Tratamos de, de interpretar profundamente cosas que, que estamos viviendo. Eh, algunos, no, pues no, nosotros no cantamos alabanzas y adoración. No somos una banda que va, lo van a meter en una iglesia y lo van a decir, aleluya, aleluya. No, porque pues nuestra, <laughs> nuestras letras son fuertes. Aleluya. Nuestras, aleluya. No, es que lo digo porque hay veces gente que dice, oiga, esta banda tiene buenas letras y nos, nos invitan a, a eventos que de pronto no no son tan, tan pesados y se asombran porque dicen, nosotros tanto que hemos tocado en iglesias católicas porque han habido eh, eventos de que oiga, esta banda para apoyar a los jóvenes invitémoslos, y cuando tocamos pues ahí ya se sientan las señoras con el rosario, ¡Eh! y saquen el diablo de acá, ¿sí? y la policía nos ha caído, entonces tratamos de que nuestra música pues eh, exprese más lo que sentimos lo que vivimos y, y, y cada letra es diferente. O el, el, el álbum Insurrección, este álbum verde, eh, este álbum, pues como ustedes lo ven, las carátulas también son fuertes. Y, y a nosotros nos prometieron, en Colombia nos prometieron un país con paz, ¿cierto? Y nos venden paz con guerra nos venden paz desde un gobierno que quiere matar a los jóvenes. Eh, entonces, cada, led, cada álbum tiene una, una, una cosa diferente y nosotros decimos eh, que nosotros no nos rendimos, nosotros seguimos en, en pie de guerra, nosotros seguimos, eh, aunque yo sé que en el rock es difícil porque la, la parte económica está muy muerta en el ámbito del rock, eh, nosotros no nos cansamos de, de expresar lo que sentimos y lo que vivimos. Entonces, eh, ese álbum Insurrección... Es muy político, es muy de. de eh, hay gente que le insulta a las, las canciones. Eh, tenemos una canción que se llama Marranos, en donde hacemos una comparativa de cómo la, la, la política, no solo colombiana, sino mundial, eh, son cerdos en el poder y que se creen mejores animales que los otros. Entonces, eh, ahí tenemos una, un, un. Si los buscan en YouTube, eh, la canción Marranos, van a encontrar una animación de, de la del libro de de una película que fue basada en un libro de donde de, de que, que que mandaba en esa finca era el cerdo era el marrano y entonces él quería él él se creía mejor que los demás y se y se, y al final se transforma en humanos y bueno eh, tiene una una analogía bien bien interesante qué canción es esa marranos ¿De, ¿De qué disco? De ¿Perdón? Insurrección, de la insurrección, insurrección otra vez. Sí, Ajá. es que todo eso apenas me lo vas a mandar, ¿verdad? Entonces sí me gustaría que me lo mandaras para y, tenerlo Y todo. Tener... Como ven en el álbum, en el chaleco, en el chaleco están pues toda América. Eh, normalmente los, los trash metal nos pegamos en el, los álbum, en, en las chaquetas, en las chamarras, nos pegamos las, los parches de las bandas, ¿no? Sí. Nosotros, nosotros nos pegamos en las banderas, la bandera de, de toda América, ¿no? De Uruguay, Colombia, ah, Canadá, Estados Unidos, México. Eso, muy bien. ¿Sí? Sabes que ahí en, en. Qué bonito, de verdad, de verdad. Qué buena onda tener bandas colombianas, porque fíjate, siempre he visto a Sudamérica, lo he visto para lo que es rock. Yo veo Argentina, Chile y. Y, y Uruguay. O sea, okay. como los únicos. Porque hay Brasil, ¿verdad? Brasil también. Pero casi todas las otras bandas, o sea, es difícil el ambiente venezolano, el ambiente colombiano. Sí, de, pues es de, que por, también la porque gente. Porque ustedes son muy de, de bailar, ¿verdad? La gente cree que nosotros hacemos rock simplemente para ir a hacer una fiesta. Y cuando no. tocamos aquí en Chicago, la mayoría de seguidores de gente de nosotros son mexicanos. Y, y, sí. y, 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 y por qué? Porque ven en nuestras letras una historia parecida en nuestros países. Nosotros sí. tenemos una historia parecida de narcotráfico, de gente desaparecida por el gobierno, de sí. gente de sangre inocente que fue derramada eh, sin sentido. De gente que simplemente le importó el dinero y no le importaba la sangre que derramaba. Y entonces nosotros tenemos canciones donde el camino de, los, de, del camino de, de, de la corrupción se, se, ha, se ha marcado con sangre inocente. Y, y los mexicanos, en, 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 y no solo los mexicanos, en casi todo Centroamérica, se han sentido muy identificados con lo que cantamos. Y dice: Oiga, lo que usted cantó, lo que usted dijo en ese concierto, yo lo vivo en mi país. Yo sé lo que es que maten a un amigo por simplemente estar en una marcha, de que le huele en la cabeza a alguien por simplemente pedir que. que por estar que en el lugar se... equivocado, Ajá. a veces por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y eso sí es una súper tristeza también, obviamente, a la gente de, de México, en, en el norte. Eh, somos muy metaleros. O sea, nosotros crecimos casi con el metal como fue creciendo en Estados Unidos o en Inglaterra, en, en México, o sea, en Monterrey. O sea, vimos crecer a los Scorpions, los vivimos. Ok. Nosotros vivimos crecer a Scorpions, vivimos, vimos crecer a. Pues para mí, el metal nace con Deep Purple, nace con Black Sabbath. ¿Te acuerdas de la banda Budgie? Budgie. Sí, 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 sí. Budgie. ¿Cómo se llama esa canción, Brett? Um, sí, está hablando del rock and roll, cuando, o sea, de la base de, del rock, ¿no? Sí, estoy hablando de las bases, no del rock and roll, del rock, estoy hablando sí, sí, sí. de las bases del metal. Que yo siempre he dicho, a ver, ¿qué es metal? Pues el metal tiene que tener el tupa, tupa, tupa. <laughs> y el chico, 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 o sea, tiene que tener ese, ese, tiene ciertos sentidos, también lo que tiene el metal, yo creo, tú dame tu opinión. Quiero, eh, eh, ¿tiene ese cómo se llama los requintos? No son tan pentatónicos, okay. son tienen que tener escalas, ¿verdad? Para mí, para mí, ya, ya cuando tú le metes una pentatónica y le empiezas a meter en la guitarra el, twenty, twenty, twenty", ya no es metal, digo. Puedes a lo mejor meterle en un metal, órale, pues meterle, pero son muchas cosas para tener metal. Pero si estás hablando de una canción, o sea, tú dime. Si estás hablando de un, de un Highway Star o un Burn de, 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 de Deep Purple, ¿verdad? De, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Eh, hoy te digo cómo se llama también la de Budgie. Budgie. A ver, déjate digo. Bu si sabes quién es, de, de, aquí te Budgie se llama Bread Fan. Esa canción, te voy a decir de qué año es. La tenemos en programación aquí. No sé si, si puedo tener. 1973. Pero creo que Big Purple está desde antes. Oiga, pero de... yo ni había nacido. No, no, ya sé, ya sé. Digo, no, no, yo lo que te digo es que, o sea, el, el metal, eh, el, el, prácticamente el metal es, un, es una cultura muy fuerte y en, en, en el México se, se vivió. Por eso ustedes ahorita en pues Chicago que, están te, algo, tienen algo muchos fanes mexicanos. Algo que pasó en Colombia como tal y, y, y aquí lo hemos encontrado con, con los mexicanos y bueno, con todo, toda Latinoamérica. Es que en Colombia cuando llegó el metal, pues nosotros como tenemos tanta tradición tropical, no encontrábamos en esa música que nos expresaba como la violencia que estábamos viviendo. Yeah. ¿eh? Entonces encontramos en el death metal, en el black metal, en el thrash metal. Encontramos esa, esa que nos faltaba a nosotros para expresarnos. En, en la generación que yo estaba, ¿no? en los ochentas y noventas, encontramos en esa música, porque es que, sí, a, seamos sinceros, la gente dice, es que el reggaetón es una porquería porque son viejas en pelotas bailando, es que el reggaetón no sé qué, pero en el rock también hay, o entonces no hubo glam metal, no voy game, en el rock también había, pero habían mejores músicos, que era, que era uh -huh. la diferencia. Porque sí, no, sí, o sea, no eran dos, dos, dos notas tocando y ya, habían músicos haciendo arte, ¿no? y con letras muy parecidas porque también hay letras en el ámbito del rock aunque pasa es que están en inglés sí pero encontrábamos también las fiestas de heavy metal también eran viejas mostrando de todo y, y bailando y esa era la, la generación también que nosotros crecimos pero ya después encontrar música que expresa no simplemente el baile no simplemente la fiesta sino expresa ya sentimientos y a historia eh, en el Colombia pasó mucho y, y no sé, no, eh, hay una escena de black metal, de trash y de death metal muy grande que, que usted va a bares y encuentra conciertos llenos de gente cantándole a toda la historia que ha pasado en Colombia. Entonces, eso es bastante interesante. Y cuando la ponemos acá eh, y lo cantamos, los mexicanos dicen: Yo estoy viviendo eso ahora en mi país, cosas que en, en Colombia vivimos en los noventas Sí, ahora estoy viendo eso en mi país, que usted no puede cantar de esto, de, de, de paramilitares, de desaparecidos, de todo eso. Y es una identificación muy interesante porque la historia se repite, ¿no? La historia se repite y la gente usa la música pues para expresar lo que, lo que vive. Y, y que nunca lo había oído así, ¿eh? He entrevistado a otras bandas de, de, de Colombia y así, y, y de Puerto Rico y así, que hablamos de eso, ¿eh? de cómo batallan estas bandas para salir adelante en un ambiente muy genital. Este, eh, y, y los respeto mucho y digo felicidades porque está cabrón para ustedes todavía más pero lo que me acabas de decir está muy muy increíble tú no me mandaste música de ustedes grabada para nosotros especial voy a hacer un break quiero poner una música de una banda que se llama que puedo que puedo tocar que se, se llama ultramandaco los entrevisté ayer voy a hacer una pausa rápido Vamos a vamos por un poco de agua y este y, y, y te voy a poner esta banda, te parece bien para volver y, y poder este platicar un poquito más de, de muchas cosas que me gustaría eh, platicar sobre, sobre, sobre ustedes. Sí. Buenas noches, buenos días. A los amigos que nos están viendo ahí en el streaming, este es el streaming de Ultramandaco. Esto es Ultramandaco streaming versión number one. Y veis lo que pasó: I mean, almost ruined out the whole state. I mean, it was like a lot of life. You know. Ah, cabrón, esta madre se cayó. Y entonces ahora tienes que pegarle al bombo y al mismo tiempo aventar a esa madre para allá y acomodarla. Y... Como padre, hijo y hermano, sé lo importante que es la familia y el impacto que puede tener un caso de migración en ella. Por más de 15 años, miles de familias han confiado en nosotros. Cada caso no es un número más, sino una oportunidad de ayudarte. En Atlanta, Taylor Lee Asociados son los abogados para ti. Llama hoy. La primera consulta siempre es gratis. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti. Vamos a ver esta película, güey. Sí, güey, cuando veníamos en el carro, dices, vamos a ver esta película. Este ya no era yo. Sí, güey. Mira, lo que escucho es que tienen mucha potencia. El chavo que canta, güey, le echa toda la canasta de los huevos. Entonces, este, eso me gusta, ¿me entiendes? Y traen una buena rol. Está muy bien mi grupo. Ojalá que lo pueda Yo escuchar con más detenimiento. Te lo mando en sus letras. Yo no te puedo decir, sabes que Eduardo conocía a alguien y ya no me importas tú, porque sería cruel. ¿Me entiendes? Claro, claro. Ahí está la línea divisoria entre estoy haciendo lo correcto y estoy siendo cruel contigo Yo no quiero perder tiempo sacando cosas. No porque no sean buenos los sino porque te vas a, te vas a meter un, un sábado ahí a, a, a sacar a YouTube, a, a ponerte a sacar las guitarras de ese. Mejor me pongo a, a componer una rola mía. Eh, eso bueno, ese es bueno, es mi punto de vista. Welcome to La Dosis and Rock Radio and More. hey! hey, hey, hey. Esa, esa, exégesis, exégesis. Oye, está medio difícil, ¿no? Lo de, lo de hacer este. Eh, o sea, ¿cómo dice la gente a ustedes? ¿Cómo les dice? Exégesis, sí, sí. Así, Así. como usted lo está haciendo, sí. Exégesis. exégesis. No. Exégesis. exégesis, exégesis. Así como usted dice. Exégesis. exégesis, exégesis. Muy sí, sí, bien. Sí, sí. Oye, pues quiero. Estoy continuando esta segunda hora de la dosis. En, aquí en Rock Radio en More estamos en el streaming ahorita en este momento también estamos en Facebook Live. Yo también tengo en, en vamos a tener un invitado especial a nuestro patrocinador, al señor Aarón Ortiz, nuestro patrocinador de la segunda hora. En un ratito más no puedo creer Juan Garzón de la banda Exágesis, que se nos fue la hora. Pero corriendo, lo bueno es que platicamos bastante de la banda. Hoy sí. es 16 de diciembre, les quiero recordar a los amigos que están escuchando ahorita en el streaming, que a veces me escuchan y se quejan porque es algo, pues, mucho repetido, ¿verdad? ¿eh? Los programas salen grabados. En este momento, pues, estoy eh, transmitiendo vía streaming y vía eh, Facebook Live y, y bueno, eh, completamente en vivo, o sea, estoy hablando en vivo. <laughs> Hoy es 16 de diciembre de del de, de 2000. No, estás... no, no, es que apenas es que te iba a decir porque iba a irme a la historia. Nomás te voy a decir la fuerza de un 16 de, septiembre, de diciembre. ¿eh? ¿Quieres que te diga? Porque a ver. Le, ¿Le puedo dar la bienvenida acá al, 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 a Sabludoski ¡Ah! 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 <laughs> el señor sí, pero ¿qué? El, se sí. lo metió alguien aquí elegante. Sí, ya lo viste. Él es, él es este. ¿Te acuerdas de Jacobo Sabrudowski? Me suena, me suena. No, él es colombiano. Juan Garzón es colombiano y no se dice exéjasis es exégesis. Ajá, dije ajá. exégesis. Sí, sí, sí. No, dijiste exégesis ah, a lo mejor Y dije... aparte te dicen que de, te ves repetido porque siempre andas vestido igual, ya que ropa. Oye, oye, tú <laughs> no seas. Me... También, tú, me el, tú también, tú siempre tienes el, tú también tienes el mismo traje, mira, mejor déjate quito. Ah. <laughs> ¡Boycott! ¡Ese es un este, este, este voy hacer, ¿Eh? te voy a hacer, te voy a, voy a cancelar. Ándale. ¿eh? Oye, no, pero me, me gustó la, la, la corbata rosa o qué? No, es como anaranjada. No, si es rosa, como rosa mexicana. Oye, te quiero decir, tengo tres camisas negras como esta, para que sepan. Yo como uh -huh. Steve Jobs, una vez, este quiero decirles antes de entrar aquí al almanaque. Eh, quiero decirles que un día me viene a pedir por favor, pero de favor. Cuando trabajaba en radioinformación, que tú fuiste también compañero de ahí, este, mi estimado eh, Aaron Ortiz de la firma de abogados Taylor Lee Associates. Un día me viene a pedir de favor, me, pero sí de favor, de favor. Me pide el, el director, más bien era el gerente general de la estación. Me dice: Eduardo, ¿podrías dejar de usar esas camisas negras, por favor? Te lo pido, de verdad, de, por favor. Eh, Leo, no sé, me siento bien a gusto. Desde jovencito uso camisas negras de manga larga. De verdad. A Karen ver, le quedan más chiquitas? me quedan más chiquitas? Tú no te rías porque te corto. <laughs> ya ya le quedan así de cangurera. Ay, también usaba de esas cuando estaba chiquito, cuando tenía el abdomen bonito. A ver, un 16, de, un 16 de diciembre de 1926 nace en Tampico, Tamaulipas, el actor Mauricio Garcés. A ver, mi estimado, ¿usted sabe quién es el Juan Garzón? ¿Usted sabe quién es Mauricio Garcés? Mauricio está Garcés. Muy, no? Está muy joven para saber quién es Mauricio Garcés. ¿Nunca supiste de Mauricio Garcés? Bueno, si, le, si de pronto tenía un nombre artístico de pronto, no, pero no, 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 eh, es un es un artista que se hizo muy famoso durante finales de los sesentas y los setentas porque era 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 el, el Playboy mexicano y él se hizo famoso como frases de ha de ser una pena tenerme y después perderme <laughs> esa es una eh, sí sí eh, sí y, y, y muchas más tiene muchísimas este Películas muy buenas, el de Modisto de Señora. Ándale, tú sí sabes. Decía Marquésio él también. Garcés. A las mujeres le decía suertuda. Suertuda, sí. Es, eres es una, suertuda. una suertuda. Era, era, eh, era en comedias picas. hablando aquí ¿Qué, con la qué, juventud. ¿Qué, qué, qué, fra qué otra claro. frase tenía buena, güey? ¿Qué otra frase tenía buena? Hay una de que decía que en los. Qué que, que bueno que en las fiestas de, de disfraces fueran todos disfrazados para él ir vestido de guapo y era, iba a ser el único guapo, algo así. Decía. Tenía sí. frases muy, 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 muy chistosas. Era muy buen actor, actor cómico, y ¿No? su papel era de... de Casanova. De Casanova, sí. Era, sí. me acuerdo que decía, no voy a salir los do este domingo para que... Eh... Para que los, fe los feos puedan conocer mujeres. Sí, sí, sí. Era increíble, don Mauricio Garcés, así es, galán del cine mexicano, actúa en 60, en 69 películas, 69 películas, o sea, hasta el número es chingado, ¿ah? ¿eh? 69 películas como Viva la farándula, modisto de señoras. ¿Te acuerdas de esa película de no, es buenísima. Es Buenísima. buenísima. ¿no? Todas sus películas, digo, ahorita serían eh, políticamente incorrectas. Sí. Pero ahorita una que me aplica a mí diría, les tengo una excelente noticia. Ya llegué. Yeah. Es una, una, una la, Las traigo muertas, esa era las también. Las traigo una? muertas. ¿Eh? Y, y, y esta película dice y el cuerpazo del delito. <laughs> el cuerpazo sí. del delito. Muere el 27 de febrero de 1989. Un día me tocó escucharlo. Entrar en un programa de esos en vivo como tipo Ricardo Rocha o algo así. Creo que un día entró en vivo de por teléfono. Me dio muchísimo gusto. También un día como hoy, eh, 15 de diciembre del 2006, recibe la medalla presidencial de la libertad, máximo galardón que se le puede entregar a un civil por parte del presidente de los Estados Unidos. El señor. BB King. Vea, pues. ta, 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 tan. Que por cierto, Barry Guy es de Chicago, ¿no? Sí, Mi sí. estimado. Body Ay, Guy sí, no, es de sé. no sé. Ahí tiene un restaurante, ¿verdad? ¿Se ¿Sí ha sido al, al, al restaurante ahí en Chicago de, 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 de Barry Guy? No no, 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 no. Es muy conocido, ve las guitarras sí. y todo ahí bueno, también un día como hoy nace Eulalio González Ramírez, ¿quién es? A ver, pues es el paisano tuyo, ¿no? Él era de mérito Monterrey. Arriba, mi paisano. Ahorita toqué la de, mira, ¿Quieres que le toque un poquito? Mira, el taconazo. Nos van a cerrar la cuenta. Oye, qué hice aquí? No, por andar subiendo música. Que no tenemos los derechos. Oh. Ah, le piqué, le piqué, le piqué aquí. Oye, eh, entonces, bueno, total, ya, ahora sí, volvemos. Quería dar ese, esas notas para que supieran por ahí y estuvieran este, al tanto. Hoy, 16 de, de diciembre del 2021, tengo por primera vez en entrevista a la banda Exégesis. Está representada en esta ocasión solamente. Por su bajista y vocalista Juan Garzón. Eh, la Muy historia bien. de ellos, les voy a hacer una recapitulada para que sepas, mi estimado Aarón. Esta banda nace en el 2003, tienen ya cuatro álbumes. Ellos en el 2010 llegan a Estados Unidos a participar en un festival en, en Detroit. en, en no. El, en, en Illinois, en un en dónde se llama la, la ese, en sino, Urbana en Urbana En Illinois, Urbana, el Illinois. se llamaba Cornerstone Festival. Cornerstone Festival vienen así pues de mojados, ¿verdad? Practic pasaporteados. <laughs> no no no, pues nosotros veníamos bien. Venían pero... bien, pero pasaporteados, ¿no? Porque es, no les es. dijeron que venían a trabajar, ¿verdad? Y se quedaron, porque eso es lo que hacen los colombianos, llegan aquí <laughs> bien pasaporteados y luego se quedan y todo y y bueno, no te creas, ¿eh? No, los, los mexicanos no hacen eso, no, los mexicanos no hacen eso. No, no los mexicanos. No, se, es que se, nosotros se... venimos caminando. Nosotros, nosotros venimos caminando, güey. Y nadando, chingues. Wey. Ey, no, 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 no te creas. Estoy jugando. Es que estoy con un abogado de inmigración en este momento aquí. Uy, o ya sea, me. mandaron ey, Él ala. representa. Ah, mira, ya, ya, ya puso ahí a Octagón, es el que tienes ahí al lado. ¿Quién es? ¿Este? este ¿Quién es? es, Sp es? Spawn. Ah, ok, Es que se parece a un luchador mexicano Lo que puedes... se llama Octagón. A ver, este, yo soy fan de, ah, yo soy fan de spam y nosotros Ajá. y nosotros hicimos un cómic. Este es nuestro cómic. Ah, mira. Eh, y son, de, de acuerdo al concepto de nuestra banda, nosotros Ajá. pues pues hace, hace hicimos una historia eh, pues basado en la música en el en el concepto y le sacamos una historia gráfica a, en este cómic se llama Exegesis también. Excelente, ¿y ese está en Amazon? ¿Se puede, ¿Se puede conseguir en Amazon o es de tiraje limitado? No, este solo hay, este solo hay ya nos quedan pocos de así... O, ¿O nada más lo hicieron para ustedes? No, y sacamos como 3.000 copias, pero uh -huh. ya nos quedan pocas, estas es de las pocas que nos quedan. Me vas a regalar una para okay. tenerla aquí, mira, mira, no te puedo enseñar, pero tengo mi revistería. No sé si lo ves. No de, sí, tienes, tienes el Playboy de la entrevista sí, sí, sí. de John allá, Lennon. Al pie, es, hay, eh, allá al pie de la Demens. Sí, sí ves, sí se puede ver. Sí, sí se Tengo mi revistería bien padre, este y ahí tengo mi rev... ahí la voy a poner para que esté y te tu presencia. Um, también este, te... bueno, entonces ellos llegan, fíjate, fíjate, llegan a, a Illinois. Y la, los organizadores pensaban que ellos eran de Colombia, de, de Ohio, ¿verdad? <laughs> Porque pues nunca pensaron. Y cuando ya dicen, no, venimos de Colombia. Y venían pues prácticamente a pie, ¿verdad? Porque pues todas las bandas llegaban en, en camiones y acá todos, pues, ¿sabes cómo son? Cualquier banda buena de aquí tiene su... Su, su carrito band, sí. y todo. La, la banda más, más chichipata tiene una van, ¿no? Tiene uh -huh, su van, uh -huh. exacto. <laughs> y estos chavos llegan, tocan y luego a pie prácticamente su primer día venden uh, en su escenario, ¿va? porque era un festival con muchos escenarios. Y llegan de repente y en el primer día venden, había como 300 personas y como 300 discos vendieron. Te gusta Excelente. mi recapitulación? que re este este más Debería ser resumen, Una, un YouTube, un YouTube así de resumen de historias de bandas. Sí, Rápido. es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Esta banda, me dejaste impresionado, me gustó tu historia, porque después vuelven y siguen, siguen tocando en estos festivales, pero ya al parto les ofrecen que se queden en en, 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 Chicago, ¿En Chicago y eran cinco. Total, al último, pues nada más se atreven a quedarse por acá y a hacer vida en Estados ah, Unidos. Sí. Tres. Uh -huh. Entonces, a lo, a lo, digamos, dos, porque el baterista, ya, él, él se iba a quedar, pero él tenía sus cosas personales en Colombia y ya dijo no. Y nos conseguimos un baterista de acá. Es, es, usted que es abogado de migración, pues entenderá que todo ese proceso, ese proceso de, de, de demostrar por qué la disquera no contrata una banda uh -huh. gringa Uh -huh, y contrato uh -huh. unos colombianos mechudos, uh -huh, uh -huh. feos. Tiene que demostrar que, que no no encontró en Estados Unidos una banda para Una banda como ese. Sí. sí, porque para... la... ah. ese tipo de visas son muy especializadas para poder uh -huh. legalizar a la persona, porque tiene que, que demostrar las habilidades extraordinarias que tienen en el arte en el que ustedes estén desarrollando, porque son visas artísticas. Pero, sabes... no, pero háblame de tú, por favor, Juan. Ah, si si bueno, no te atreves, claro. presta, mándame ahorita 100 dólares y vas a ver cómo si sí me vas a hablar de tú cuando no te quiera pagar. Sí, lo que pasa es que en otros, otros, yo no tuteo, no, o sea, esto, eso también ha sido otra vuelta aquí con la mayoría de, de mexicanos no. que me dicen, oiga, ¿y usted no tutea, ¿y, y, y por qué no me tutea? No, yo nunca tuteo. Te, te molesto no, por te porque los, porque tí. los colombianos, de de, de de qué parte de Colombia eres? Sí, de Bogotá. Ah, ok. Es que ustedes hablan de usted a todo y, mundo. Y, y decimos señor y señora. Y si no, y sí. si no, mi mamá y mi papá me pegaban. Diga sí, sí. señor, no señor. You know, sea, you know. sea respetuoso. Sí, sí, sí. sea, cagado. No, yo sé que ustedes... Veces, respetuoso veces, Oye, cuando te digan así, cuando te digan, oye, no, dime, di, háblame de, de tú, dile, ok, güey. <laughs> 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 ok, güey, entonces te voy a hablar de tú, güey. Este, eh... Oye, entonces a los demás compañeros les dio el síndrome del jamaicón Villegas, como quien diría. ¿Cómo así el jamaicón Villegas? El, el jamaicón Villegas, vuelvo a hablar de prehistoria. Durante el Mundial de Fútbol en Inglaterra, la selección de México llevaba a una persona, un jugador que era muy, muy bueno, que se llamaba, le decían el jamaicón Villegas. Cuando llegaron a eh, la concentración en Inglaterra para jugar el Mundial, a este buen hombre empezó a extrañar la comida de, sus, de su mamá, en especial sus albóndigas en Chipotle. Fue tanta la depresión que se tuvo que regresar a México y no jugó el Mundial, siendo una de las estrellas, un hombre que tenía muchísimas habilidades para el, para el fútbol soccer, y se regresó a México despreciando la selección nacional, despreciando el Campeonato del Mundo en el 66, en Inglaterra. Y a partir de ahí, pues toda la gente que viaja al extranjero y que de repente ya le entra la añoranza por su tierra, le decimos que es el síndrome del Jamaicón Villegas. Vea, está pues, pues, ¿sí? buena. Uy, estima, les, les, dio, les dio el síndrome del Jamaicón a tus compañeros. Han de haber extrañado las arepas, la bandeja paisa. Sí, sí, sí. sí, sus sí, sí eso, vea, vea que es que la, wey, corbata, la corbata no es solo por tramar, es man sabe. No sabe, tiene es cultura. No. Eh, eh. Aron es cultura. Yo esa no me la sabía, ¿eh? Y yo ese no me la sabía. Te quería decir, de hecho, um, alguien me distrajo aquí. Hombre, te iba a hacer comentario de eso que me dijiste del Jamaicón. No, pero Villeras. sí tienes razón. Tienes razón que pasa eso. No solo. Bueno, a ellos fueron por cosas personales. Sí, claro. claro nunca lo supe. Eh, pero entonces no, empiezan el, todo el proceso y ese proceso es demorado. Ese proceso no es tan. Tan de que, oiga, viene y le dan la visa de una vez y ya se pone a trabajar. No, a mí me tocó esperar año y medio sí. sin poder hacer nada. Sí. ¿Puedo trabajar? ¿No puedo trabajar? ¿Puedo hacer esto? ¿Podemos tocar? ¿No podemos tocar? Eso, ese, ese proceso no se lo aguanta a todo el mundo. No es fácil, no es fácil porque, claro, usted está cumpliendo el sueño americano, le están pagando por tocar, pero hay veces quedarse quieto y ahorita en medio de la pandemia es más bravo porque a nosotros nos pagan por hacer conciertos. Uh -huh. Y no tenemos conciertos porque eh, automáticamente todos los, los lugares se cierran y como ellos los la isquera y la organización que nos que nos nos apoya, como ellos buscan otras estrategias para que nosotros pues se, nos podamos seguir en, en este país y ya pues conseguir la residencia y todo sin sin afectar eh, el, el, nuestro estatus migratorio, ¿no? Entonces, cómo demuestra que si nos necesita pero no hacen conciertos, entonces nos toca composición, nos toca diseño, nos toca desarrollar otras artes que como le decía, que les toca demostrar que de pronto en, en una banda gringa no lo tenía. Porque nosotros, pues, no solamente somos una banda de, de que toca metal, sino hacemos otro tipo de artes y desarrollamos todo un show artístico en nuestro concierto. Sabes algo que me gustaría agregar de, de mi resumen es de que ustedes eh, al principio pensaron que, o sea, ah, tienen que tocar en inglés si me puedes explicar otra vez esa parte. Sí, pero sí, a, la eso, firmar, eso a la hora de firmar, a la hora de firmar, dicen. No, lo que queremos es que toquen en, en inglés, digo, en español. español. Eso fue clave porque para migración también necesitaban demostrar, oiga, ¿por qué son estos males? ¿Por qué hablan español? ¿Por qué, porque, o sea, no, no, tenemos 40 bandas gringas, necesitamos una en español que toque metal. Sí, hacen un perfil, bueno, el abogado sabe sí, cómo claro. es. Hacen un perfil y dicen, necesitamos un, una banda que hable español, que toque metal, que toque este tipo de música, que toque este tipo de historias. Mejor dicho, hacen un perfil para que al final digan, esta es la banda que necesitamos. Entonces, no, no es fácil, créame que no es fácil no, demostrar, y, y demostrar las habilidades extraordinarias que ustedes estuvieron desarrollando. Ya no, y no, lo oye, bueno, oh, ya no, no ya tengo una dijo, idea de negocio increíble. Usted, usted dijo algo fundamental, que fue, la compañía los está apoyando para buscar la residencia, porque pasa mucho y ha pasado en la escena de la música regional mexicana, de gente que viene y los mantienen con visas de artista, ¿sí? Sí. sin apoyarlos para que tengan la residencia. De repente, los miembros de esas bandas, que regularmente son grandes, andan buscando su forma de arreglar y, digo, se enamoran de alguna ciudadana, se casan y van obteniendo su residencia de otra forma, pero es muy difícil que las disqueras o la promotora que los está trayendo los apoye como ustedes los están apoyando. Yo creo que ustedes vieron, y con todo respeto, eh, vieron primero pues, la calidad de la música de ustedes que yo los estuve revisando hace rato y tocan bastante chido. Mis felicitaciones y no soy quien para decirlo porque yo ni no sé de música, pero me gustó el ritmo, la energía que tienen está muy, muy cañona. Eh, pero la segunda parte fue el apoyo que les están dando sus promotores o los disquera, quien, quien los traiga a ustedes, en el sentido de irlos encaminando con eso, porque esos trámites no son fáciles, que ustedes lo, lo han vivido. Pero, pero, pero ese apoyo a ustedes les quita el sueño y pueden dedicarse a su arte, que es lo que, es lo que importa. En no, este sí, y, y algo, algo clave que, que dice usted también es, porque como, bueno, nosotros como exégesis no solo son, vamos, tocamos y nos bajamos y ya nosotros tratamos de hacer una labor donde hacemos que, tratamos de ayudar a los jóvenes a que no se metan en drogas, tratamos de mostrarles un camino diferente. Sí. Y, y cuando ven es que los necesitamos en Chicago porque usted sabe que la problemática de Chicago es no, las pandillas, es sí, es sí. las pandillas como la venta de droga y todo y sí. dicen, es, por eso es que estos los traemos de Colombia porque es que uh -huh. eh, ellos saben cómo es la, hablar con los jóvenes que son en pandillas, ellos saben cómo hablar con los jóvenes que están involucrados en drogas y nuestra música pues habla de, de buscar una salida diferente a esto, a esto que que no es simplemente el alcohol, las drogas o cosas eh, que no les sirven a, a los jóvenes. Perdón que te interrumpa, nos están saludando Cristina Orjuela y ¿sí Andresito, Para usted también un saludo desde Colombia, un fuerte abrazo a Exégesis. Irma Sierra Botas, desde México, nos está saludando también. Un saludo, Irma Mimis, te mando un abrazo, es una gran amiga mía. Peace, Mimis, ya saliste en la tele, Estás debería estar orgullosa. O sea que tu programa se está viendo hasta tu tierra, se está viendo en México, y no dudaría que hasta en Europa los estén viendo. Y, ahora ¿No? que y, se... quedará, y quedará para la historia y la posteridad. Para la posteridad. Oye, uh -huh. te quería... A ver, rápidamente, entonces, esta banda eh, tiene, tiene, tiene esta historia, ¿verdad? Que, que vienen, con, o sea, por equivocación creen que son... No, de hecho, pues se registraron, ganaron y vienen, ¿verdad? A, 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 a lo que es. La, um, el festival, que se, otra vez, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del el, festival. El festival se acabó, pero ahorita hay otro festival que se llama Audio Feed Festival. Uh -huh. Ese es festival, ahorita el, el que había antes, que era más grande, se, llama, se llamaba Cornerstone Festival. Cornerstone. Cornerstone. Oye, a ver, y dentro de Estados Unidos como banda ya la banda que que ya la que la que antes de que fuera la pandemia, ustedes han tocado, por ejemplo, en, en otras partes. La mayoría de... la mayoría de ciudades que pudimos visitar fue desde Nueva York hasta Chicago. Esas ciudades eran como el tour normal que hacíamos. Sí, es a Nueva... importante, no. Eh, Llegamos a Nueva York, por ejemplo, nos invitaron a Miami, pero es que Miami se mueve mucho otro tipo de música, ¿no? Llegamos sí. también a, a Los Ángeles, y, y normalmente eh, cuando eh, también pasaba que venía una banda como War Cry, venían bandas como Mago de Oz, bueno, nos invitaban a tocar con esas bandas. Abril. Entonces, eh, aquí tocamos en, en, en conciertos eh, en el Aragón, toc bueno, tocamos en lugares aquí representativos, donde nos, no, esas bandas que, que venían a to en tour, decían, necesitamos una banda de ese estilo y nos invitaban a nosotros a tocar. Entonces tocamos con Tierra Santa, con Warcry tocamos con eh, José Andrea, de, de, que era de Mago de Dios, bueno, eh, tocamos con eh, Obus, bueno, varias bandas que son muy conocidas en el ámbito del, del rock. Y, y así es, es que hemos abierto Y en algunas espacio. ciudades, porque por ejemplo aquí, cuando alguien trae una banda, por ejemplo, la trae en Atlanta. Pero obviamente, pues eh, a lo mejor para hacerla más económica, o sea, para, para poder costear todo, pues hay que tocarlos el, el viernes en, en Alabama, el, el sábado en Atlanta, el domingo en, en no sé dónde, el así, ah, ¿verdad? Los traen tres, cuatro días y, sí. y entonces son las ciudades. Es, eh, Se me fue cuál es la ciudad de, de Nashville, a lo mejor la de Nashville no. Pero en, en, en Carolina del Norte tenemos Raleigh, tenemos este, tenemos Charlotte o Charlotte, eh, tenemos a, en Birmingham, ten, en Alabama tenemos Birmingham. Y bueno, existen ciertos pueblillos ahí. Ustedes cuál es el, 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 el triangulito, porque también. Normalmente, hay... sí, aquí hay como un, un triángulo de, de ciudades que es en la Aurora, que es casi en Illinois, es un estado muy grande, ¿no? Por ejemplo, para pasar el estado de Illinois, usted se demora 10 a 12 horas pasarlo de lado a lado. Entonces, hay, hay cuatro o cinco ciudades que la gente siempre visita y hay un estado que es el de Wisconsin, que también allá hay una escena rockera también bastante interesante. Entonces, aquí visitan la Aurora, visitan, visitan aquí Chicago, van a Wisconsin. Las, las, las bandas cuando hacen un tour normalmente visitan esto y terminan en el otro lado del lago. Ustedes saben que nosotros tenemos el lago Michigan. Al uh -huh. otro lado está Michigan. Ahí sí. normalmente se hace otro concierto y cuando para ir a Michigan uno tiene que pasar por Indiana. Entonces ahí también hacen otro concierto. Entonces hay, hacen como cinco ciudades las bandas que pasan por Chicago y lo bacano de Chicago es que está en la mitad del país. Entonces casi todas las bandas que quieran hacer un tour por Estados Unidos van a pasar por, este, por esta zona o por Indiana o por Illinois o por Wisconsin y terminan en Michigan. Esos son los estados que nos rodean. Y, y hay veces ya cuando uno se quiere, tiene un festival, es más, se, se va más arribita y llega a Minnesota. Entonces, nosotros tocamos en, en un festival en Minnesota, otro en Wisconsin y aquí en Chicago. Era lo que normalmente hacíamos. Lo empezábamos. ¿El de, que eh, sí, el circuito fue por accidente, por, porque uh -huh. la, la, cuando nosotros decidimos venirnos para acá, no teníamos nada de plata. Entonces, cuando llega, eh, nosotros nos aprueban la visa. Eh, el mismo día que, nos, que empezaba el festival, el que teníamos que tocar. Y nosotros tocamos el sábado y nos aprueban la visa el martes. Y el festival empezaba martes, miércoles, jueves, viernes y sábado era el festival. Y nosotros, bueno, ustedes pueden llegar cuando llegamos, pues ¿cuánto vale llegar a Estados Unidos? No tenemos que comprar el tiquete. Nosotros nos dan la visa y automáticamente nos dan la visa. Nos vamos directo al aeropuerto, que queda como a media hora de, de, de la Embajada de Estados Unidos. Y llegamos al aeropuerto como cuando uno llega a una estación de buses. Ey, para ey, el primer vuelo a Chicago. necesito, necesito una, ¿Te, una, dieron, un, te dieron me... una visa sin boleto ah bueno no es cierto en ese tiempo me dieron una visa solo por ocho días, solo para tocar uh -huh. en el festival no más uh -huh. entonces cuando yo llegué, llegué al aeropuerto y le digo necesito el vuelo más barato para Estados Unidos, para Chicago pues valía 1800 dólares porque era para allá Uh -huh. Y nosotros solo teníamos 400 dólares, no teníamos nada. Entonces, cuando nos dicen, oiga, y, y entonces no teníamos nada, y yo le pregunto a la señorita que estaba ahí, ¿y cuál es el vuelo más barato para Estados Unidos? Dígame, ¿cuál es el vuelo más barato? Y me dice, en este momento hay uno a las 5 de la tarde para Nueva York. Yo no sabía dónde queda Nueva York. Yo decía, uy, juepucha, ¿dónde queda Nueva York? Pues sí, bueno. si yo llego llego a Cali, llego a Bogotá por algún lado, ¿cierto? O sea, si yo llego a, a Monterrey, uh -huh. llego a la DF, por algún lado llego, no sé. Y yo le dije, listo, demos para, para, para Nueva York. Pues al, a las 5 de la tarde nos montamos en el vuelo y a las 2 de la mañana estábamos en Nueva York diciendo que se este, está vaina. Entonces cuando llegué. <laughs> <laughs> Nunca habíamos salido del país en ese tiempo. Habíamos uh -huh. ido a Perú, habíamos uh -huh. ido a Venezuela. Eso Perú. fue un martes, ¿verdad? Sí, eso fue un el miércoles a las 2 de la mañana. Ya llegamos a Nueva York. Pero ustedes tocaban hasta el sábado. Y nosotros tocábamos el sábado. Y ah, ahora, okay. ¿cómo carajos llegamos a, 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 a Illinois, a Urbana, Illinois? Entonces preguntamos ahí en el mismo aeropuerto y no, los vuelos estaban re caros. ¿Qué hacemos? Entonces un taxista dijo: vanse en bus. Es lo más barato que hace la gente acá. ¿Y dónde queda la estación? La estación queda en todo el, en todo el Times Square, ¿sí? Uh -huh. en, en toda sí. la mitad uh -huh. del Times Square, uh -huh. llegamos y nos deja el taxista ahí en el Times Square, ¿y cuánto vale? ¿Qué te vale? 100 dólares, listo, 100 dólares para Illinois, pagamos y sin comer, sin tener de qué tomar nada, y a las 2 de la mañana, bueno, es la gran ciudad de Nueva York, la capital, sí, la capital del mundo, entonces uno dice, hijo de pucha, ¿y aquí qué hago?, eh, todas las luces todo o sea una una persona pues nosotros somos de una ciudad grande que es Bogotá pero ya estrellarse con Nueva York es otro es otra vuelta no es otro rollo entonces ya después y ahora qué hacemos pues siempre sabemos que Dios nos cuidaba a nosotros y creemos que fue la mano de él cuidándonos porque porque no había nadie más no había nadie más donde uno pedir ayuda nosotros no teníamos amigos normalmente la gente tiene su su familiar en tal ciudad nosotros no teníamos nadie nosotros decíamos bueno y con solamente teníamos nuestro bajo la guitarra ni, ni maletas, yo le conté a él que nosotros no cargábamos ni maletas, preferimos no llevar calzoncillos ni nada, solo por llevar CDs. Y entonces montenos en ese en ese en ese en ese bus, 28 horas en bus hasta llegar aquí a Nueva York. Pues no, ustedes saben, ustedes saben que para viajar de de Nueva York hasta acá, el bus no se viene derecho. El no? bus para en cada sí. estado y sí, en cada estado sí. se baja uno, nosotros no sabíamos eso. En cada estado, nosotros en Colombia uno se sube en el bus y se baja ya cuando llega. No, sí. en algunos de México son guajoloteros, van parando en cada pueblito para sí, subir sí. gente, descargar gente. Sube o sea, gente. aquí es de cuenta que te bajabas, o sea, aquí tenías sí, boleto sí. para allá, pero tienes que subirte a otro. Sí. Uno Una se, reconexión. Se sube en Nueva York y en, 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 en Filadelfia se baja, que son siete horas, y uh -huh. se demora tres horas ahí en el, en el estacionamiento, ahí en el, y cambia sí. de bus, se sube a otro bus. Pues sí, nosotros sí, no sabíamos nada. Nosotros, cuando llega, la, llega el policía y nos dice, hey, get out, get out, get out. Y nosotros, get out, qué guay, ¿cuál get out? Si nosotros pagamos hasta... Y aquí no es Illinois, no, 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 se me bajan, ¿sí? Alguien nos dijo, no es que tienen que bajar, nos explicaban. Y en tres horas se suben a otro. Pues nosotros que hacíamos tres horas en medio de la ciudad, pues recorrer esa ciudad a pie. Entonces conocimos bares, conocimos gente y después cuando hicimos la primera, pues nos bajamos en Filadelfia, Fil nos bajamos en Ohio, nos bajamos en diferentes ciudades. En Ohio. Sí, no, ¿conociste, no? conociste los estados más que lo que conocemos Eduardo y yo, entonces sí, 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 sí. Y créame, pues yo creo en una, en una palabra que dice que si usted visita esos lugares, después va a volver y va a tocar. Yo siento que cuando yo voy a un lugar, Ajá. yo siento que, que ese lugar voy a volver a tocar y yo creo que voy a volver a tocar. Y después el siguiente año hicimos un tour en esas ciudades que. Que, uh -huh. que, que visitamos en bus, después alquilamos una van e hicimos un tour con otra banda, porque ya conocíamos los lugares, ya sabíamos, los habíamos recorrido a pie, uh -huh. ya conocimos ba bares, ya conocimos lugares que habíamos tocado, y yo dije, y eso fue bastante interesante, porque pararse siete veces, parar dos horas, tres horas, una media hora, y justo en el Día de la Independencia, que fue el 4 de julio. Eh, eh, llegar a, a, a Indianápolis, que fue la última parada, llegar a Indianápolis uh -huh. y decir, bueno, y ahora que no, es que ya son las 12, la, ya, ya sí, 4 de julio, entonces toca esperar que, que hagan el, los juegos pirotécnicos, ustedes saben cómo es acá, uh -huh. y es, Uy, qué bacano, pues todos los juegos pirotécnicos y vivir toda esa experiencia, pues fue muy bacano. Y ya llegar al festival y ya ver todo lo que le hemos contado, ¿no? O sea, el cuento es largo. Yo le puedo contar, aquí puede durar dos, tres horas. No, está padrísimo. Y no tenías... Interesantísimo. No tenías dinero, eso es lo que me, me llama la atención. O sea, a ver, no traían ropa. Pero póngale cuidado, el abogado, para que entienda un poco, eh, cuando nosotros fuimos a pedir la visa... Eh, nosotros vamos con susto, ¿no? Uno cuando va el abogado o la persona de migración <laughs> no, siempre le dice, váyase bien vestido, ¿no? Sí, Vaya, ¿no? Y nosotros, pero nosotros vamos como una banda de rock, ¿cómo nos vamos a cambiar? Vamos, nosotros vamos normal, ¿cómo nos vamos? Uh -huh. Cuando llegamos a, a la oficina de a, a la Embajada de los Estados Unidos en Migración, el cónsul nos mira así encorbatado, muy decente, ¿y cuando tocan? No, te, tocamos este sábado. O sea, y ¿cuándo empieza el festival? El festival empieza hoy, en la tarde. Y el, 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 el cónsul dice: ¿Y ustedes creen que yo les voy a dar una visa en, de un día ya, ya? Y nosotros, porque normalmente la visa en Colombia, usted se la aprueban y le llega 15 días después, usted la tiene que recoger o le llega a la casa, sí se demora. Uh -huh. Y nosotros la anitábamos para allá, nosotros no sabíamos cómo era la vuelta. Y entonces el, el cónsul dice: ¿Sabe qué? Deme sus pasaportes, pasen a las 3 de la tarde por su visa. Entonces, cuando nos da la visa, nosotros le preguntábamos que por qué nos daban, o sea, que era. Y él dijo: No, es que yo siempre soñé con tener una banda de rock y hacer eso que ustedes hacen. Entonces, sí. todo, todo se fue poniendo, todo se fue. No, y lo importante aquí es a dicho mexicano que dice que para ser torero hay que vestir como torero. Sí, ah, yo vestido, que, si hubieran, vestido, que si hubieran llegado vestidos de corbatita y traje, no les dan la visa porque sí. dijeran: No, no, estos nada más vienen a ver qué sacan estos greñudos. Oye, Pero como se fueron con su outfit de rockeros... Así vestimos normales. Y cuando ya frenamos en cada ciudad, en los buses, pues nosotros nos bajábamos como una banda de rock. Nosotros todos de negro, como una banda de rock. Y la gente se nos acercaba y nos decía, hey, rock and roll. Hey, man, yo los quiero invitar a comer, nos decían. Me güey. Este? Porque ven un, un grupo de, de rockeros y dicen, yo quiero invitarlos. Yo he visto que ustedes están en el bus y no han comido. Vengan entonces ese primer año fue difícil, pero quedaron muchas experiencias que marcaron nuestras vidas. Creo, por eso le digo, yo creo en Dios y yo creo que, que Dios nos cuidó en todo ese viaje y, y, y puso personas que nos ayudaban a, claro. a, a tener a, a no a no estar en peligro. Claro, y si, claro. Sin Pero, no hablar o sea, inglés, sin nada, ahí, ahí ya salió la, salimos adelante y pues ya después cambiaron y ya volvimos los otros años con más experiencia y, y ya el siguiente año que volvimos a pedir la visa otra vez porque nos no la dieron solo por ocho días, pues ya no la dieron por cuatro meses, el siguiente año nos la dieron por un año y el otro nos lo dieron por diez años y ya ahí nos quedamos. Pregunta. Okay. Eh, cuando, cuando están tocando en conciertos, eh, en, en conciertos ahorita... Y le abres una banda en americana, están en inglés, y ustedes tocando en español, ¿qué, tienes algún, has tenido algún qué, o sea, pues, reacción eh, de los pues, americanos? es que bueno ustedes saben que los, los gringos los americanos eh, ellos ellos nos ven a nosotros como algo exótico, como algo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, como, es como es como si yo escuchara una banda de la India, entonces dicen uh -huh. wow que o sea me gusta que canten en su lengua. Me gusta que, 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 porque se siente, uh -huh. porque sí, nosotros uh -huh. también tenemos canciones en inglés, pero no es lo mismo escucharnos a nosotros y no es lo mismo escucharnos también a nosotros hablar, eh, porque nosotros uh -huh. en cada canción tratamos de explicar de qué es la canción, no es solamente entretenimiento, sino tratamos de contar una historia y tratamos de hacer un show completo porque nos maquillamos. Bueno, los que han visto las fotos de nosotros, nosotros nos maquillamos, tenemos uh -huh. un show de, de luces, algo uh -huh. interesante. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, pues entretienen, ustedes saben que ellos no. Eh, el rock aquí es muy abierto aquí en Estados Unidos los, ellos son, son un país rockero y tratan de, de, de disfrutar pues lo que hacen te voy a decir algo que, te, que la verdad iba, iba a empezar, eso era lo que quería decir desde el principio pero o sea, nos empezamos a platicar de la historia y todo, pero tú te sacas de onda y no sé eh, los dos pueden comentar de esto, pero siempre me ha tocado eh, eh, sacarme de onda con con cómo dentro cuando veo tus fotos cuando dícalo, tú me mandas dícalo. tus fotos tú ves si será esto es lo que locos yo no realmente no ¿verdad? no no yo ya estoy acostumbrado a ver esto y luego empiezo a hablar por teléfono contigo ayer te acuerdas que sí, estamos sí. hablando que hasta, y, hasta me dijo cariño, ¿qué fue lo te que te me dijo? Sin corazón. <laughs> no, sí, es corazón. corazón, Sí, Yo dije este. No, es ya, mucha que estaba, Es que yo estaba texeando con oiga. una amiga. <laughs> estaba texeando con una amiga. Entonces estaba así, con mi mente, estaba como con ella, ¿verdad? Entonces volteé y tú quizás que dices, sí, corazón. Te digo, <laughs> corazón, tu abuela. Y le colgó. No, col no. No, yo, yo le dije, oiga, de mí un vinito, aunque sea, porque. Dale, me... dale, <risa> Dame <risa> un vinito. Dame un vinito. Dice, así me vas a hablar mañana. Oye, no, no. Aquí, este... aquí sí lo trata uno de Juan. Sí, ¿sí? aquí sí, aquí sí de Juan Garzón. ¿Cómo estás, <laughs> mi amor? Nada de cómo estás, mi amor. No, pero lo que sí me saca de onda es de, 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 desde muy joven me di cuenta de esto que en el rock, o sea, sobre todo en el más, entre más metal, tú ves a la persona así como tú, vea que como ese, como vestido como ahí, como ahí, y yo era así, o sea, yo tenía un chorro de pelo igual, y luego luego empiezas a hablar con ellos y son bien nobles, güey, son bien buena onda y, y o sea, es muy, com, es muy común es, ver eso. Es el estereotipo. Es el sí. estereotipo, pero como, no, pero como que es como que es más, o sea, cuando yo te vi dije, a lo mejor voy a estar hablando con, con alguien así. ¿verdad? Digo, no, no, porque ya estoy muy acostumbrado. El otro vez entrevisté a Cicuta. Si tú ves a Cicuta, sangre y la chiña, son Cicuta es una super banda de Tijuana. Y el vato, tú escuchas su voz y todo, y cómo hablas. Una, el vato es una persona muy dulce, ¿verdad? Y, 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 y así tú ¿eh? empecé a hablar contigo pues es que, y tú es que bien seamos educado. Sinceros, seamos sinceros, el rock como tal. Eh, pues tiene también cosas de se mucha sensibilidad. Alguien que escuche rock no es alguien tampoco que, que quiera matar a todo el mundo. Sí, yo sé, yo sé que el, la estética rockera o metalera, la, la gente dice, ah, este es satánico, este, sí. este el adora a los diablos, y cuando me, me conocen, pues no, nada de eso. Hay muchos que utilizan la estética, tanto cristianos como satánicos, para demostrar otra cosa que no son. Lo digo porque hay gente que se viste de corbata, se para en púlpitos y se bajan y son otra cosa, ¿no? O sea, la, así pasa tanto en iglesias como en, como en conciertos. Entonces eh, hay gente que se viste como una pinta satánica que es la, pues aparenta, ¿no? Pero cuando habla con uno y dice, oye, este es una. Yo que iba a pensar que Aaron eh, ya, ya había escuchado nuestra banda y diga, oiga, este man es muy diferente. Yo pensaba que no. Yo ah, no, esto, no, no, si no lo, no lo tendría aquí, no, no, ya lo no, hubiera no, votado. Sí. No, 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 no. lo dejaría no. que nomás hubiera hablado de, 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 de una de... tarugada legal y me voy sí, sí vámonos no, <laughs> por eso está desde se que empezó a las 5.30 o sea, él, él, él supuestamente iba a entrar a las 5.30 y luego le dije no, ¿y por qué no entras a las 5.20? ahora entra a las 5 <laughs> no, es no. que no vino a perder el poder platicar contigo Juan sí. porque de alguna manera eso digo es muy común en la escena musical de que se cree que alguien es muy bueno y termina siendo muy malo, o es un hijo de la fregada, digo, un ejemplo muy claro es John Lennon, por ejemplo, que en su vida personal era un verdadero hijo de la fregada, y junto, cuando empieza a cambiar y volverse un ser humano más eh, Lo un mejor ser humano se muere, este pero todo <laughs> el mundo pensaba que era toda buena onda pues y todo fix. eso, y no, era realmente ya, pues, a uno de sus hijos, de tanto que le gritó estuvo a punto de dejarlo sordo, ¿no? Este era muy cruel y todo ese tipo de cosas de lo que ahora se sabe. Eh, y en cambio, Alice Cooper, realmente si ustedes han visto, sí. independientemente del tema que tuvo de adicciones en algún momento de su vida, pero ¿cuándo se ha visto inmiscuido en un escándalo de violencia, por ejemplo? Ya y Alice Cooper, Cooper es cristiano, ahorita es que... en, en, diciembre, en diciembre hace una campaña para alimentar a la gente de la calle. Sí, sí, Entonces sí, es, 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 sí, es otro rollo, ¿no? O sea, sí, es sí. Digo, el, el cantante, uno de los, de los miembros de Kiss, también que yo no sabía y él es judío, sí, y, y sí practica también su religión. O sea, es el estereotipo, es el estereotipo, yo creo, es de como un pista uno, de repente la gente se va con esa con esa, con esa finta. A mí me pasó ahora que vino Metallica, que fuimos al concierto, ¿verdad? Este oiga pero pero usted fue al concierto ¿a cuál? Al de Metallica al que acaban de pasar. En, al... ¿en dónde fue, en el Aquí Mercedes. En Atlanta. En Atlanta. Aquí en Atlanta. En un y estadio. También o... Don Eduardo. No, el, el Mercedes Stadium es el estadio de fue en Noviembre donde, juega, ¿no? ¿Fue donde ¿no? juega ¿Fue en noviembre? los Falcons y donde juega el Atlanta United. Que para fútbol americano ¿Y, y qué tal. No, excelente, bueno. o sea, digo, ya hace dos años había yo, no hace dos o tres, ¿cuándo fue el último concierto? ¿Cuándo fue en el...? 2017, Usted, 2017, 2018. Eh, que, que fue un conciertazo, la energía. Ese fue sí, muy es, buena. Sí, eh, este... Me gustó mucho. Ya los vi cansados, ya este, eh, eh, se ven ya cansados, ¿sí? Pero... Eh, fue un excelente concierto de usted, Metallica. Ustedes sí conocen, usted sí conoce. igual voy a chicanearles algo con Metallica, ¿no? Uh -huh. Así como tres meses, eh, Metallica, ellos hacen conciertos eh, sin promoción, ¿no? Uh -huh. Ustedes saben, ellos hacen conciertos en estadios. Y cuando me llama mi baterista, Juan, ¿quiere ver a Metallica? Van a tocar en el Teatro Metro. El Teatro Metro fue uno de los primeros conciertos que hicieron aquí en Chicago. Caben 300 personas, no caben muchos. Uh -huh. ¿Por qué? No es que van a tocar en el Teatro Metro y va, y va a valer solo 20 dólares. Wow. Las personas que lleguen ya, ya eh, pueden entrar al concierto. No, quien dijo, yo cogí mi patineta y me llegué hasta allá, 20 dólares. En, en, en una hora habían 2.000 personas en fila. Sí, sí. No y solo me dejaron me entrar los 300 sí. primeras personas, o sea. Tín, sí. tín, tín, y, se, y entró y entró y nosotros será que esto será puro estafa o será que no cuando sale metallica con todos los fierros los teníamos así o sea, sí. y eran y eran conciertos donde donde ellos decían que hacían ese concierto porque fueron unos lugares icónicos que lo hicieron también en los ángeles eh, uh -huh. conciertos que no los hacían en, cual, eh, eh, en estadios porque esos lugares fueron los que le abrieron la puerta para tocar y pude ¿Sí? estar en un concierto memorable de Metallica en Chicago de para, para, 20 dólares. No, que, digo, nosotros, no, digo, Eduardo tiene la cifra de cuánta gente había, pero ¿cuánta gente ya cabe en el Se me olvidó. El, el sí, pero bueno, los, caben hasta 70 mil, 80 mil personas, algo así. Pero a ver, este te, digo, a te tres digo, cuartas partes lleno, lleno hasta el tope. Fue muy buen concierto, te digo, yo ya los vi un poco cansados. Tuvieron dos bandas que con una yo me quedé con ganas de verla, que era la de Greta Van Fleet, y otro que se llamaba Elephant in the Cage. Cage the elephant. Cage the elephant. Cage the elephant. Que realmente a mí no me gustó el, el concepto, no, 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 no me gustó. Oiga, a este man le gusta. No, lo que pasa es sí. que te voy a decir, lo que pasa es que Cage the Elephant es otra onda, ¿verdad?, pero es, es un otra onda más fuera es, del Sí, es, es, o sea, no venían al caso. Hubiera Muy estado poco. mejor Cage Elephant al principio, Cage the Elephant sí. al principio. Después Greta. Greta, que no mames. O sea, te quería preguntar, ayer se me olvidó, fíjate, ayer se me olvidó preguntarle a, a, a este chavo de Pablo Holguín de la banda uh -huh. de la banda Ultraman ultra, da man, ultra da, da, Mandanco. Mandaco. Mandaco. Mandaco, 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 ultramandaco. Me, me, le quería preguntar que, qué opinaba de la banda Greta Van Fleet? ¿Tú, las, ¿Tú has escuchado a la, a la banda Greta Van Fleet? Gre, Greta Van Fleet. ¿A mí me está preguntando no, yo no? Sí, a ti, a ti. No, no, no yo no la he escuchado. ¿A ti qué, es qué es te parece? Es, qué... es una banda que trae... El, el, el chiste de la banda o se hace popular porque el cantante tiene el mismo registro de voz de este Robert Plant de Led Zeppelin, okay. los tocan muy cercano a Led Zeppelin, y han regresado como el vintage, de esa okay, etapa de los estoy viendo fotos y sí, sí los conozco, y son unos chavitos muy jóvenes, y van muy, muy, muy buenos, en la cifra, caen 74,295 personas en ese estadio, yo creo que fácil, habíamos 50,000, personas metidas ahí, y bueno. Lauren Fran, Rangel dice que ella vio ese concierto también, y lo realizaron en California esa misma presentación de Metallica la realizó en California y muy ah, buena o sea, sí, que nos diga qué opina lo de, sí. de Cage de Elephant porque la verdad no venía al caso esa no banda. no venían al caso son buenos pero aparte el chavo tu estaba amiga. borracho o sea el chavo es, o sea yo para la radio los toco porque están son también es, un, es, es una banda pop ¿eh? o sea rock pero tiene, no es rock es pop es pop exacto y Pop Rock, pero 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 visita. de hecho la primera canción tu amigo y yo coincidimos sin conocernos. Tú estabas en otro lado del estadio, yo estaba en otro en otro lado del estadio. Uh -huh. Estábamos los dos en el mismo lugar, pero en diferentes este, lugares. Y tu amigo también, ¿qué fue lo que dijo cuando la primera canción que la tocan a quién se parecía? Ah, a Soda Stereo. Sonaban a Soda Stereo. A Soda Mira, Stereo pues, güey. Yo cuando empieza el concierto yo dije estos chatos van a tocar en, van a cantar en español porque sonaban a Soda Stereo. Sonaban a Soda Stereo, sí es cierto. Sí. Pero bueno, el detalle es que la banda no venía al caso ahí, pero Greta Van Fleet, me verás que me saqué súper de onda, los disfruté más que disfruté a Metallica, ¿eh? Mm. Me hubiera encantado haber, o sea, a mí me, me yo sí los disfruté, porque yo como que Metallica, yo siento, fíjate qué bueno que dijiste, porque nunca habíamos dicho, nunca habías dicho eso de que, los notaste cansados. Yo no, no, no sé si cansados, pero como que no estaban como cuando vinieron hace tres años o no sé qué, en el estadio de Los Bravos. Uh -huh. este, güey, ese, ese concierto se sentía como que... No, eh, la energía estaba muy estaba cañona. Muy cañona. Pero, pero, pero también yo creo que en su descargo venían de eh, la pandemia. Y acuérdate que el año pasado en plena gira cuando le estaban iniciando, porque es la gira del año pasado la que estaban haciendo ahorita, el cantante recayó en su alcoholismo y se tuvo que ir a rehabilitación y cancelaron los conciertos. Ah, sí, antes, sí, cierto. poquito otro antes momento. de la pandemia, poquitito antes de la pandemia, él cayó otra vez en el alcoholismo y lo tuvieron que llevar a rehabilitación, que eso es lo que pasa con él. Sí. Porque él en su vida privada es un cuate muy tranquilo, él se la pasa en su rancho con sus vaquitas, con su familia, y él es feliz en eso, ¿sí? Entonces tuvo que pasar todo esto. Yo creo que también una parte, yo no sé ustedes cómo les haya afectado, y a lo mejor vale la pena que nos que la pregunta, ¿cómo les afectó la pandemia como banda el no poder estar juntos? el tener que seguir ensayando para no perder o no hicieron nada y después se están reencontrando cómo fue el proceso para ustedes pues en el, principio, en el principio siempre y yo creo que todas las bandas estarán de acuerdo en el principio pues uno creerá que ah no esos son van a ser unos días no van a ser un momento ahí eh, una semanita o semanitas pero ya cuando pasa el tiempo y no solo por reunirse sino por eh, el metal uno, uno saca mucha energía y en los ensayos uno ensaya tal cual lo que va lo que va a hacer en el concierto y ese nivel de estrés porque eso es, es usted sabe que un concierto o un ensayo es como como una catarsis trata uno de, de expresar todo lo que hace uh -huh. y de, ya no hacerlo ya pasar tres cuatro cinco seis meses sin hacerlo sí y, sin poder, y, si, y por más que uno diga no vamos a ensayar virtual no vamos no, a ensayar. no no es lo mismo no es Ay, lo mismo nosotros nosotros tratamos hicimos varios conciertos virtuales uh -huh. pero no es lo mismo eh, sentir la energía del público ahí sentir el, el, los amplificadores a todo dar que es simple entonces eso emocionalmente se afectó el, eh, hasta, hasta no sé bueno y, y cambien ya las prioridades las prioridades ya es 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 antes era oiga voy a conseguir este trabajo voy a comprarme este carro voy a tratar de no ahora las prioridades es sobrevivir porque a mí me dio covid eh, varios amigos les dio covid entonces ya las prioridades ya no era simplemente las cosas materiales, sino la, 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 parte, la parte de, eh, de salud. Y, y ustedes saben que aquí en Estados Unidos el que se enferme se jode, o sea, económicamente uh -huh, termina, uh -huh. termina mal, aunque sí, el uh -huh. gobierno tiene muchas ayudas para la gente que les dio COVID, pero, pero ya, ya lo, todo al final terminan cobrándoselo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eso era una preocupación. Ya lo de tocar, ya lo de hacer conciertos, ya lo de ser estrella de rock, ya no importaba tanto, sino importaba era sobrevivir era vivir, era, y como le digo, nuestro trabajo era hacer conciertos, y ya no teníamos conciertos. Entonces sí afectó emocionalmente y en salud también afectó mucho la parte de... ¿Y nos engordamos más? Entonces, no, eso afectó. Mucho. Oye, ¿qué tan importante es la, fíjate, este, ¿cómo se llama? El, el Mid Love, sí sabes, se me olvidó su nombre, le dicen Mid Love, del, del disco, del grupo Mid Love. Ustedes hacen algo por estar en buen. Si ¿Sí supiste de. ¿Sí lo... ¿Cómo se llama el de Midloff? ¿Lo puedes checar? Déjame checarlo. Es el cantante, este Will ah, se me fue. Pero se cayó en el escenario hace tres años, cuatro años, porque pues todos ya, ya tienen que volver a trabajar, ya no les está dejando dinero la música, y tienen, y ya empezaron todos los viejitos a tocar otra vez, O sí, oh, sí oh, todo lo que tú quieras. Oye, está Midlove y se cae en el suelo con un ataque, un, tocándose, le cae un ataque al corazón. Ya de algas, he, siempre ha sido gordito. ¿Qué tan importante tú crees que es, man? O sea, la disciplina y la... Se llama Michael Lee Adey. Ese Mero. Eso, Ma eso de, eso de, de, de el, antes, lo que nos mostraban en las películas, ¿no? Y que veíamos en, en, en videos de la estrella de rock, de todos los días tomar, fumar, de, eso ya no, eso ya... Eso ya pasó, primero porque todos ya estamos más cuchos. Porque los ¿Sí? estamos viendo que se mueren, güey. <laughs> Cuando ya ves Entonces que la, el Demi se sí. murió, el otro... El momento. cuerpo pasa factura, ¿no? El cuerpo, sí, el cuerpo. Wey. Y ver una, una banda de rock hay quietos, parados, no es igual. Ustedes no. dicen, oiga, los de Metallica, no. los vi ahí como cansados, porque es que uno siente la energía, el, 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 no es... No, no, o sea, no, no es que nosotros tengamos coreografías de baile, ¿no? Como, como otros ¿no? géneros musicales, pero, pero vibras, la energía. Sí. Vibras, Usted, vibras, o estás vibrando. Usted wey, paga $100 ¿sí? por un concierto para escuchar la música, ¿no? Porque para eso pongo en YouTube. Usted quiere uh -huh. sentir la energía de la, de uh -huh. la banda. De esa, ese es un arte, eso es una, una cosa espiritual. Eso ya sobrepasa cualquier, cualquier cosa que podamos explicar, porque es que sentir que cinco o cuatro personas se reúnen a hacer arte y a transmitir esa fuerza, eso el público lo siente. Y por eso es que usted paga. Usted no paga simplemente por ir a, ver, a escuchar Metálica. Usted paga por sentir esa energía. Sí, sí. Si no la siente, usted va a decir: Oiga, eh, no, bueno, no, no que A mí me pasó. Es, pasó los hay, artistas hay una... se suben borrachos. Sí. Los artistas se engordaron. Los artistas no se cuidaron y ya ahorita la, las bandas ya no tienen el mismo impacto en, no, en la están parte del concierto. teniendo que recomponer y reinventar. Digo, a mí me tocó este mes de octubre pasado, que fue cuando vino Metallica, justo a la siguiente semana vinieron los Rolling Stones, ya sin Charles Watts, que fue una pena. Yo ya los había visto antes en una gira de hace también cinco años, que vinieron, a, que habían venido la última vez con Charlie Watts. Eh, pero es lo impresionante, Mickey Jagger sigue rocando como no, cuando tenía man. 20 años, yo no sé ese man, como dicen ustedes, yo no sé ese man qué se mete, o a, a dónde lo meten, termina el concierto, lo meten a la cámara geogénica, y ahí lo dejan con suero hasta que sale a la siguiente eh, concierto, ¿Tú, porque tú ves el todo Jagger? el concierto se movió, nada más descansó dos canciones que le permitió cantar a Keith Richards, dos canciones, y volvió a salir con la misma energía. Tú puedes el ver, tiempo, tú puedes sí. ver en, él, en él bien claro. Tú ve en sus brazos. Él hace gimnasio desde, desde siempre. O sea, él, él, él hace ejercicio. Eh, eh, decía, eh, ¿cómo se llama? Stephen Covey, ¿Te acuerdas? Stephen uh -huh. Covey, el, el, Sí, Stephen Covey, Sí, lo conocen, ¿verdad? El, el de los bolista. siete hábitos. El de los siete ah. hábitos. Sí, 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 de, sí. de los siete hábitos sí. de la gente altamente efectiva sí. él menciona en su libro a los Rolling Stones tú puedes ver que son un desmadre y no sé qué pero realmente ellos son o sea todo lo contrario ellos son bien disciplinados tienen una empresa de cuentas ven son bien trabajadores y, y están bien enfocados en un tiempo sí andaban con la coca y todo pero haciendo o sea todo lo no, de, pero... Pero, pero a nosotros nos tienen jodidos los mexicanos con esa comida tan sabrosa acá sí 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 porque ustedes tienen muy buena comida mexicana en Chicago entonces buena entonces, comida española también. que uno que uno le digan bueno no vamos a, vamos a crear una dieta y le, le digan no. uy unos taquitos al pastor unos taquitos de asada uno sí está bien, no. está bien cabrón está bien cabrón <laughs> está bien cabrón yo sabes que tengo de buena de mala costumbre pero buena costumbre que no compro tortillas güey. O sea, yo no tengo tortillas aquí, este... A veces, ahorita no tengo chips, porque a veces con los chips la hago, pero porque uno, pues, ya sabes, o sea, -tú, la tú agarras una tortilla y un huevo y ya la haces, uh, no sé qué, y, y como que te llenas. Pero te engorda, o sea, la tortilla engorda y, -y, 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 -y te vas haciendo... No, pues, que gorde usted, la tortilla. Yeah. Exacto, la tortilla <laughs> no engorda. Bueno, bueno, bueno. Oye, este... Lo, lo que sí... Es que si vas a hacer una, o sea, ustedes, nunca me dijiste la de las ciudades de, de, o sea, de Chicago a, a Nueva York, o sea, ¿qué caminito hay? ¿O, ¿O esos eran? Sí, sí, no hay un camino, hay un camino de, 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 de ciudades eh, que uno siempre va a recorrer y que la, las bandas normalmente recorren, que es Filadelfia, Nueva York, hay veces, eh, sacan otro concierto en New Jersey, hay veces pero como está tan cerca, lo, lo centralizan solo en Nueva York. Eh, entonces, Ohio, eh, Michigan, India, eh, Indiana y, y Chicago. Te iba a preguntar de Indiana, porque Indiana es un... Yo fui a Indiana, y, 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 pero me tocó irme a, a, a los árboles, ¿verdad? O sea, con era un señor, un camionero. Era, o sea, él se decía así un Hillbilly. O sea, él se llamaba, él mismo se llamaba un Hillbilly. Era un verdadero Hillbilly. O sea, estábamos en su casa, nos quedamos un fin de semana, eh, un amigo y yo, eh, la historia, así te la cuento rápido, él, eh, ellos se conocieron desde, ni, desde que mi amigo era jovencito, porque él lo, lo trajo en un intercambio de México, lo trajo a, a, estudi a estudiar seis meses en Indiana, nada más, por gusto. Entonces, bueno, decimos, eh, me llevó con el que le llamaba a su papá, su papá segundo, en Estados Unidos, lo quería mucho. Y nos la pasamos muy bien. No había nadie en, en esa parte de Indiana, pero cuando fuimos a Indianápolis a pasearnos todos, oye, un chorro de mexicano, o sea, un chorro de raza, no sé yo, sí, no sí, sé si sí, son sí, sí, Indiana, Indiana. Es... Eh, lo que pasa es que Indiana está tan cerca de Chicago sí. que muchos trabajan en Chicago, pero sí, viven, viven en Indiana. Indiana. Sí. Y los impuestos son más baratos, las casas son más baratas. Entonces, hay, hay gente que, sí. eh, o sea, para llegar aquí a Indiana es media hora. ¿no? Sí. ¿No? No, no es tan complicado. Ah. Entonces, muchos viven en Indiana, pero trabajan en Chicago. Y si uno, y, pues muchos hacen eso, ¿no? Compran una casa en Indiana, eh, en Indiana vale 120 mil dólares, 130 mil dólares, en Chicago vale 300 mil. Entonces, depende, depende lo, lo, lo que quieras hacer. Y la gasolina, hay gente que está justo en la frontera de, de Indianápolis, de Indiana y Illinois, y va y hace mercado en el Walmart de Indiana, que los impuestos son menos. Y se vuelve a, a, a Chicago. No, la sí, ciudad cercana es. es Indianapolis, ¿no? Uh -huh. La ciudad más Chicago? conocida, ¿no? Porque nosotros hemos tocado en Kokomo. Nosotros hemos tocado en varias ciudades en, en, en Indianapolis. En Indiana, perdón. Que, que pues Indianapolis pues, es la más, como, más conocida, ¿no? Sí, sí. Me, a mí me encantó Indianapolis bastante. Me, me disfruté. Un, tuvimos una sí, tarde nada de la... La ¿Sabes? De la... Entonces te vas, haz de cuenta... Indiana, Filadelfia. Pero bueno, uno tiene que pasar, si hace bien la vuelta, uno hace toda la, la vuelta por el lago Michigan y va a llegar a, a Grand Rapids, en Michigan. Uh -huh. Y ahí hay, hay una ciudad donde también se mueve una escena rockera interesante, ¿cierto? Si, si quiere coger por arriba, uno puede pasar por Detroit. Yo recomiendo bajar a Indiana y llegar a Fort Wayne, Indiana. Ahí también hay otra escena interesante. Y ya sigue y puede pasar por Cleveland, pero eh, nosotros tocamos fue en Ohio, eh, en Columbus, Ohio, nosotros tocamos ahí. Y después seguimos a Pittsburgh, Pensilvania, eh, bajamos un poquito a Filadelfia, eso son cinco o seis horas, y Nueva York. A esa es normalmente la ruta. la ruta. Hay gente que hace la, la ruta por, eh, ¿cómo es que se llama? Por el Pacífico, donde... Eh, no, por el Atlántico donde sí. va de Nueva York hasta la Florida, ¿no? Pero en uh -huh. la Florida ya es otro tipo de música. Sí, ya. ya. Ahí nada más se escuchan a Miami Sound Machine y a Carlos. <laughs> ah, nada que ver. Nada que ver. Fíjate que este, me, 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 ¿cuántos días necesitas para ustedes se avientan en una de esas giritas? Sí, es. Bueno, hace dos años no lo hicimos por lo de la pandemia ya. Hace, yo siento que estos dos últimos años fueron muy perdidos para las bandas hasta ahorita. Sí, Nos claro. estamos recuperando. Pero eh, normalmente uno programa eso 15 días. 15 días, con eso lo haces. Sí, hey, con 15 días. Sí, sí sale, o sea, te puedo hacer esta pregunta, pero ¿ustedes sale para, para vivir bien, para pagar tus gastos? El, el, bueno, uno vende CDs en los conciertos. Sí. En los conciertos sí vende CDs. Eh, no deja mucha ganancia, pero lo importante es que no deja perdida. Y, y, pero te pues, pagan por que... tocar. La idea es esa, o sea, si usted va a un concierto mínimo que se baje 200, 300 dólares, pero también depende de lo conocido que usted sea, ¿no? Y ahí depende de quién lo lleve, depende quién lo, quién, o sea, si usted programa 10 conciertos, pues, oiga, me voy a hacer 5 mil, 6 mil dólares a bandas underground, ¿no? A bandas que no sean tan conocidas, uh -huh. porque ya bandas uh -huh. conocidas, pues cada concierto cobran 3 mil dólares. Entonces, eh, 3 mil, 4 mil dólares, pero... Pues depende el lugar, depende el bar, depende el día. ¿Qué no les es lo falta a ustedes no es lo para mismo que tocar un para... martes que un viernes? No es lo mismo tocar. Nosotros hemos sí. tocado martes donde el bar es solo, no hay nadie. Nadie. Cuando uno toca un viernes que está lleno, entonces no es lo mismo. Eso depende también. ¿Qué nos falta un manager? Las bandas, eh, aquí es donde entendemos que, que un manager es muy importante. En nuestro país casi no lo manejamos, pero eso eso es tan importante para las bandas. Que, que nosotros no podemos tocar, eh, limpiar, comer, barrer, nosotros no podemos hacer todo. Usted enfóquese en hacer su arte y consígase un manager, que es lo que queremos nosotros, aunque nosotros trabajamos por una disquera, nosotros tenemos que buscar un manager aparte, que, nos, que, que, que conozca esa ruta, ¿sí me entiende? Yo podría, si me convierto en manager, yo podría hacer esa ruta, pero yo no soy manager, yo soy músico. Entonces sí si necesita uno, alguien que, que, que esté ahí, que cuando llegue la persona, el músico no pelee con el organizador, porque eso es, el que tiene que pelear es el manager, ¿sí? El que tiene que, eh, usted solamente, mi contacto es el manager, el músico hace su arte, porque es muy feo llegar a un bar o a un lugar, a un escenario y, y decir, ay, es que no me pagaron, es que no sé qué, y entonces está peleando el organizador con el, con el músico. No, 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 usted hable con mi manager y él... Y, y algo que no hacemos, que es una, es una cosa latinoamericana que no hacemos, hagamos contratos. Uh -huh. Aquí en Estados Unidos sí lo hacen. Sí, Aquí sí. en Estados Unidos ellos no tienen problema en hacer un contrato así sea por 100 dólares. Sí. Ellos, ah, listo, sí. yo se lo firmo tal, tal, tal. Es que usted con un contrato, el abogado sabe, tiene sí. todas las ganas. Ahí está, Aarón, o lo agarramos de manager. Y, y me, me, me das este. Hacemos un cuarteto y ah, nos pues vamos. Es que sabes, pero yo quiero tras, sabe. Y aquí no, O sea, yo tengo mi banda. Aquí en pero Estados en México, Unidos. Aquí en Estados Unidos, vea, cárguese un abogado. Que si tiene un amigo abogado, un mecánico, parce, porque si no tiene un mecánico. Para arregle me la banca en conciertos. En esos, en esos tours, si usted, se, su, como los rockeros, nos montamos y no sabemos de mecánica ni nada, se jodió. Y, y comida. Bueno, I... si, si me hicieras caso, Eduardo, y ya hubieras visto ese documental que te recomendé de Get Back, el, de los Beatles, no sé, eh, Juan, si, si ya lo viste. o no. si, Este Está en Disney Plus, es, el, Gracias, un, Juan. es de eh, Disney Plus. Bueno, yo sí lo he querido ver, pero lo pongo eh, y no lo termino, porque hay que latas. Eh, digo, habla de, es de los Beatles. Y hay una parte en donde quien realmente crea toda la imagen de los Beatles fue su manager, Brian sí. Epstein. Cuando él se muere, realmente el tema de la separación de los Beatles no fue por Yoko Ono, fue porque no tenían manager y John y Paul se pelearon por quién iban a poner de manager. Y hay una, una, una escena en donde dicen: es que necesitamos un papá. Necesitamos un Brian Epstein que nos ayude, que es precisamente lo que estás diciendo. El que se encarga de, a ver, ¿en dónde van a tocar? Ustedes nada más dedíquense. Lo único que hacía, que no hacía Brian Epstein, era decirles cómo tocar. Ellos hacían su arte, se dedicaban a su música y él decía: se van a cortar el pelo, se van a vestir así, se van a poner trajes, se van a usar corbatas, pero ya después empezaron a evolucionar. Y él los dejó en el arte, pero él se encargaba De todo lo demás, que es lo que ustedes eventualmente también necesitan para poder dar ese brinco. De hecho, ¿Sí? te hecho de hecho te a te dice pregunta. yo nosotros crecimos así nos fue luego luego cuando eran jóvenes videos viajamos llenábamos plazas, estelares, ¿verdad? éramos estelares estelar Teníamos un manager muy bueno. Lamentablemente el manager se pone a hacer otras cosas, a ser manager de muchas bandas y nos perdió el un papá de, el papá del guitarrista de nosotros topó el el el, el manejo está de hecho, pues hay muchas fotografías y muchas cosas de nosotros gracias al papá del otro guitarrista. Muchas de las fotos que yo creo que tú has visto mías uh -huh. este Aarón son de él que hizo las tenía bien organizadas. Y nos tenía, él iba a ser un excelente manager para nosotros, pero el conflicto de él y su hijo era, era difícil ahí, pues que me perdonen que mencioné eso, pero era papá e hijo, ¿no? Entonces, lo que, lo que te quería decir, fíjate, dices tú, es que es muy feo llegar a un lugar y pelear, pero no solo es eso, lo de no, 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 la sí. toca, es a dónde vamos, lo que dice Aarón. Eh, Amstein, ¿verdad? Amstein. Epstein. Epstein. era, 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 oye, eh, hablar con George Martin, ¿verdad? Oye, te encargo, uh -huh. no, dame la fecha, dedícatemele a estos cabrones. Eh, necesito que me traigas a estos músicos o, o a este arreglista o a este rollo. Neg Imagínate estar tú en una plática con, con George Martin, ¿me explico? No, es que me voy a tomar unas vacaciones, ¿qué en vacaciones? ¿Qué la chingada, güey? Necesito que produzca. No, sacarlos. Al, al extranjero, que la plaza que ellos visitaran era Hamburgo y que realmente ahí es donde empiezan a conseguir su popularidad internacional. No, es, que, es que yo quiero eh, decir, por más que pues, nosotros venimos de nuestra cultura latinoamericana y, y es difícil también enfrentarse a los organizadores que, que uno les dice, no, pues hable con mi manager, de una vez dan a decir, oh, pero entonces que ya se creyó que no sé qué. No, es que hasta las bandas que tocan en matrimonios tienen managers. ¿Sí? ¿Organizado? Sí, sí. El manager es importantísimo. El productor. Te iba a hacer una pregunta. Antes, cuando estabas diciendo, porque nosotros ahorita acabamos de grabar una canción y tuvimos nuestras peleas de la canción, ¿verdad? Este, ¿Tú estás dispuesto a hacer cosas más melódicas o más repetitivas? Porque una cosa es el manager, que te va a negociar que vayas al, al bar y que no sé qué y te paguen, no. Pero lo importante es que la gente vaya a verte y que realmente el del bar te quiera contratar porque estás llevando gente a las tocadas, porque la gente te está escuchando en un lugar, te está escuchando en redes sociales, te está escuchando no sé qué, el run run ya salió por todos lados, que la banda Exégesis está con madre, hay que verlos. Pero eh, tú estarás de acuerdo conmigo, Aarón, tú estarás de acuerdo conmigo, Juan Garzón de, de la banda Exégesis. Que lo más importante de todo este desmadre no es el look de la banda, no es, bueno, sí es bueno, importante, es importante la química, la amistad, la energía que proyectan, pero lo más importante de todo este desmadre es la canción. Si tienes la canción que la gente quiere ir a ver en vivo, ¿estás de acuerdo o no? Yo creo, bueno, ese, eh, yo creo que, que pues, lo, la gente paga por la música, que es lo primero que va, va a escuchar, que le suene bien, ¿no? Y, y no solamente porque usted puede tocar bien, pero si no tiene a alguien en sonido se jodió, sí. Entonces uh -huh. la canción puede, oiga, todos los músicos están tocando muy bien, pero no se le escucha la, la voz, entonces se jodió. Entonces sí, todos se tiene que, mover, todos nos tenemos que mover a que la a que la canción como tal salga bien. Entiendo su punto de vista, pero a, al mismo tiempo ya ahorita estamos en un nivel tan difícil y más nosotros que estamos aquí en Estados Unidos que, que enfrentarse a bandas gringas o no enfrentarse, o sea. Como estar co junto a bandas gringas, donde uno llega y, y, y estamos tres y una persona que nos ayuda de Roddy, y estas bandas gringas llega a 30, ¿sí? donde ellos tocan y hay seis Rodis, hay productor. Entonces, las bandas latinas estamos a un nivel tan difícil porque económicamente, pues las bandas gringas, les, les, ellos pagan a todos. Entonces, eh, vas, es un poquito difícil por, por aprender eso, nos va a llevar años, cuesta. A nosotros que ya llevamos unos años acá, nos ha costado porque. Porque sabemos que necesitamos a alguien allá atrás que escuche nuestra música y que sepa cómo hacer, toca, pagar. Entonces, un ingeniero de sonido no va a bajar de 100 dólares el concierto. Entonces, ya en el, en el, en el, en el este va a ser 100 dólares para el ingeniero. Sí, me entiende, cada uno va a ser. Entonces, ya el, el, el pago le van a decir, ay, pero Excesis, ¿por qué cobra 1.500 dólares? Pues porque ni siquiera lo, lo ganamos nosotros, se lo gana el ingeniero, claro, se lo gana el Roddy, se lo pero gana. Pero al final de cuentas, todo va a empezar en hacer canciones. Más, más comerciales, porque, o sea, lo que la pregunta es así. Tú estás dispuesto a, a bajarle dos rayitas a tu música que tú escuchas, porque ya tienes algo muy importante, tienes la infraestructura, ya tienes la banda, los amigos, ya tienes la fuerza. ¿Estarías dispuesto a darle la espalda un poquito a tu a tu culto que tienes para, para buscar un nuevo horizonte, güey? Sí, sí, yo creo que yo creo que es, o sea, no hay problema, nosotros tenemos canciones que son puro rock, que no tienen ni distorsión, que son con acústica, pero yo creo que hay gente para todo. Pero el problema que tenemos las bandas es que no tenemos ese mercadeo que tienen. Sí, porque hay unos que dicen, "No, es que hacer reggaetón vende y es fácil." Yo tengo amigos que hacen reggaetón lo hacen muy bien, pero abajo. no tienen el mercadeo que tienen las grandes infraestructuras. Entonces, pero, por, por más que usted diga, bueno, voy a hacer rock y ahora sí me voy a hacer famoso, o voy a hacer pop y voy a ser famoso, no es igual, no es igual porque el dinero que se le mete a, a esas, esas canciones que, se, que suenan en todo lado. Ustedes saben que la gente paga por estar en, en esta radio. Él lo hace porque él dice: Yo no, no gano nada acá. Pero donde dijera: Oiga, pues yo los pongo, pero me tienen que pagar. Entonces, bandas le dirían: Tome, le doy 100 dólares para que me ponga dos veces al día en este mes y el otro. Entonces, su. su, su usted lo, de pronto dice: Bueno, yo lo hago, pero ya poner ese tipo de música, bueno, pero tome plata. Entonces, hasta dónde está dispuesto usted a venderse, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en tocar. Eh, hasta hice una audición para una música banda, pero es lo que usted fluye. Es lo que usted quiere. Sí. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. no Imagíneme no, a mí hacer, no, 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 para una no, no, música, para sí. una banda norteña. Sí. Tres minutos. Soy sí. Yo soy bajista, sí. yo toco. Sí. Oiga, lo hace sí. muy bien, pero no le fluye. Eso es lo mismo. Sí. Si yo pongo a alguien que hace música norteña, toca metal, lo puede tocar muy bien. Pero tiene que, el metal es esa energía que vota. No, y, y, y hay una situación aquí que... Pido, no sé si pido, pido la palabra, pido la palabra. A ver. Dos minutos tienes para terminar el show. Ay, cierto, ya tenemos dos minutos. Es que, rapidito... Te voy a decir Rap por qué. Nada te voy a rapidito. decir rápido, porque si lo terminamos a, dentro de las dos horas... Este show se puede retransmitir mañana, si es que Entonces quiero que, que se retransmitan. Nada más rápidamente. Ya sé, en la Cámara de Senadores están anunciando que probablemente el tema de la reforma migratoria ya lo arrastren hasta enero. Hay que estar al pendiente. Dicho ese comentario y así rapidito, ¿están ustedes también compitiendo con que ya el radio, no hay estaciones especializadas en heavy metal? Porque meten ahora el rock en una caja y ahí meten todo. Y no respetan las Exacto. distintas líneas. Sí. Dos. Ya no es como antes que tenías el en la cara A, sacabas un éxito, después acabas en la cara B y después vendías el álbum completo. Ahora ustedes viven ya en la época del CD, empezaron a vivir y ahora tienen algo más difícil que es el streaming. Y entonces poder lograr llegar a esos niveles es muy difícil para ustedes, pero yo te quiero felicitar por el trabajo. No dejen que alguien les robe el sueño, por favor. Sigan con su sueño, Juan, tus compañeros de la banda Exégesis, no dejen ese sueño porque nos van a seguir dando alegría a los que los escuchamos, por favor. Bueno, yo Aclaro. quiero también terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bacano conocerlos. Bacano. Es un placer poder compartir con gente que a que uno que le gusta el rock y que también comparten muchas ideas que las que uno tiene. Eh, ahorita los managers no simplemente tienen que organizar conciertos, ahora tienen que bailar TikTok, ahora tienen que hacer una mano de cosas. Que, <laughs> de es verdad. verdad. No, o sea, sí. eh, nosotros... Síganos en TikTok, sígan. nosotros tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos. Es otro nivel. Ahorita la música se mueve y se promociona de una forma muy diferente. Entonces, los que quieran conocer más de mi banda, Exégesis Metal las pueden encontrar. O Juan Exégesis me pueden encontrar en todas las redes sociales. Otra cosa, vete ahorita a los comentarios y saluda y pon todos tus links. ¿Me haces ese favor? Listo. Muchas gracias, Aaron Ortiz, de la firma de abogados Taylor Lee en Associates. Muchas gracias a Juan Garzón de la banda Exégesis, banda colombiana metalera. Ellos están radicados en, en Chicago y los pueden ver en todos los lugares que él mencionó, que salen en giras y los pueden seguir también en las redes sociales que él va a poner en este momento, pero les puedo decir que es Exégesis Metal es el handle de ellos para que los busquen en redes sociales. Un placer haber estado contigo platicando, mi comp compadre. Lo mismo. Como padre, hijo y hermano, sé lo importante que es la familia y el impacto que puede tener un caso de migración en ella. Por más de 15 años, miles de familias han confiado en nosotros. Cada caso no es un número más, sino una oportunidad de ayudarte. En Atlanta, Taylor Lee Asociados son los abogados para ti. Llama hoy. La primera consulta siempre es gratis. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti.